eta pur bat e, nortzu diren e, gaurko islariak eta bueno, lehen da bizi nire eskumatara e, julegoiko etzea, EHUko irakazlea eta Cambridgeko ikertzegia e, blogari amorratua edo bueno, sare sozialetan askotan ikusten dugu elkar, lehen da bizi aurrez aurre zaurre, eta bueno, ba, duela gutxi laguas eta poesia saria jaso berri duzu. Eta bera zorionak gure partetik. E, Juan Carlos Izagirre, nire eskerretara, herri mugimenduan trebatutako medikua da, horrela izan da, baina bueno, ba, guk batez ere beste esparru batengatik esagutzen dugu, ez? E, 2000 eta maikako maiatzean zuratea josuten, Juan Carlos, nire ere, eta horretan gaude, zu gainera donostiko alkate bezala, ez? Eta, bueno, ire, irugarren konbidatua, Kataluniatik, Jaume Casals, Kupeko kidea, Calea, oh, eh, conoces bien la calle, tú también, como Juan Carlos, ¿no? Eh, alcalde sí, pero sobre todo militante de, de base. Eh, y a día de hoy eres el alcalde de Navas. Navas, Navas. Eh, la verdad es que no podemos negar que últimamente miramos a Cataluña con bastante envidia. Mm, no sé si sana o no, pero envidia, eso sí. Y pues eso, esperamos que hoy toda esa energía positiva. que tenéis y que estáis consiguiendo aglutinar en Cataluña, bueno, pues que nos expliques también un poquito de las sensaciones con las que vienes a Euskal Herria. Eh, Bukatzeko, o Archo Bat, a ver hau, hau ez da bilondo, ¿eh? Eh, oar metodologiko bat, eh, hau agindua da eta bete behar dugu denok, ni Eh? Eh, itzaldia entzun bitartean, zuen aulkietan ikusi duzue txartel berde batzuk daudela, Eta, Orduan, Chartel Verde Orieta, Juan Alzarete, Galdera, Galdera, Kidasten. Gero, Jasso, etat Mayan, Modu Ordenatuan, erantzun alizateko. Decía, ¿no? Eh, durante la charla tenéis unas tarjetas verdes, podéis ir apuntando las preguntas que queráis realizar a los distintos ponentes o aportaciones y luego, pues bueno, intentaremos poder ordenarlas y así dar cauce a todas ellas. Y nada más. Eh, yule, la dicha. Bale, mi esker. Entzut ez Bai. Eh, nere ingo dut gazteleraz. E, eh, bueno, bat ez ere, ze nahi dut e, eh, ja, ja, jaume kulertzea. Ze, gero galderak egingo dizkiogu eta edo egingo dizkiet eta, eta claro ulertu behar dit esamengo detena hasiera eh, batean. Eh, bueno, eso, como decía, voy a hacer la intervención en castellano porque quiero que me entiendas, e, eh, jaume, básicamente. Y, y bueno, y porque no hay traducción simultánea. <coughs> Entonces, bueno, hoy hablaremos, o, o desde luego la tarea que se nos ha encomendado es hablar de, de poder popular y bueno, uno de, de los mecanismos para articular y producir poder popular, ya sabemos que es la participación, en concreto en nuestro sistema democrático o en sistemas democráticos llamados democráticos, se suele conocer la participación como democracia participativa, es decir, se están poniendo en marcha un montón de procesos de democracia participativa con el objetivo de... Eh, empoderar al pueblo. no eso sería un poco eh, lo que ya todas y todos conocemos. Eh, es cierto también que la participación en estos sistemas representativos en nuestros sistemas de democracia representativa se entiende como, eh, muchas veces como participación pues, en elecciones o en consultas o en reuniones o en consejos eh, etcétera y muchas veces incluso se mide la participación eh, calculando el número de gente, pues, por ejemplo, que entra en una web o, o el número de gente que ha ido a determinada, a determinada reunión ¿no? o consejo, etcétera, o sea, numéricamente. Eh, es verdad que esta relación entre participación y poder popular se suele establecer así, es decir, se ha establecido así incluso en la academia y en, y en, en todos los ámbitos, eh, es decir, esta manera de conceptualizar la participación más o menos como presencia ¿no? y numéricamente. Se hace así porque es cierto que desde las instituciones, incluso aunque apoyen la democracia participativa, no les interesa conceptualizar la democracia participativa eh, de manera política. Es decir, la politizan hasta determinado punto, lo de la participación. Es un poco lo que voy a explicar eh, ahora. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas razones. Una de ellas es que es evidente que si la mayoría del pueblo participara en política, no, había estado, no habría status quo, ni partido que la aguantara, ni institución que la aguantara. ¿no? O sea, siempre es una minoría la que participa. ¿no? Entonces, bueno, eh, está siempre esa, esa tensión. Pero, pero bueno, yo un poco lo que voy a explicar es que al final la participación política se trata de empoderar al pueblo, es decir, que el pueblo decida políticamente, que el pueblo dirija, que el pueblo gobierne, no que el pueblo opine. Son dos cosas diferentes. Y, y por eso, eh, claro, más que usar los conceptos de consulta o referéndum o presencia o asesoramiento o transferencia de conocimiento, incluso de compartir, de escuchar, de opinar, yo estoy eh, más a favor de usar otros conceptos como pueden ser, por ejemplo, poder, redistribución, capital económico, capital simbólico, capital cultural, prestigio, exclusión, violencia, conflicto, ¿no? que son conceptos propiamente políticos y que ponen sobre la mesa o con los cuales realmente sí se puede eh, empezar procesos de empoderamiento real. ¿no? ¿Por, qué se usan, ¿Por qué no se usan estos conceptos y se usan los otros, ¿no? los que he dicho antes de opinar, informar, consultar, etc.? Pues porque, como he explicado, la democracia participativa al final ese concepto se ha desarrollado dentro del concepto de la democracia liberal. O sea, nuestras democracias son democracias liberales, no son, no son democracias socialistas, tampoco sabemos muy bien qué sería, quiero decir, no es que haya experimentos eh, a tutiplén, es decir, pero todas son democracias liberales, entonces el concepto de participación se ha eh, desarrollado dentro de la democracia liberal. Y, eh, y, en, ese, y en ese, bueno, entonces, un poco, mmm, quiero decir, ahí dentro de los quehaceres, uno de ellos sería inventar, que no está todavía digamos, o reinventar qué sería la participación, eh, no desde un concepto de democracia liberal, ¿no? pero todo eso está por hacer. De todas formas, desde una perspectiva no liberal, es decir, del empoderamiento real del pueblo, eh, bueno, ahora daré algunas pistas de cómo se entiende qué, es, qué sería la democracia participativa, cuándo se da, cómo se da, y para eso eh, voy a seguir un artículo de, de Ernstein que luego explicaré, bueno, en, un, en un par de minutos, que ya escribió hace, hace cuatro décadas Sherry en Ernstein eh, es una estadounidense, y, y entonces ahí, es decir, basándome en algunas de sus ideas que ahora voy a explicar, yo eh, diría que la democracia participativa supone la distribución o redistribución de capitales, capital económico, cultural, simbólico. Si no se da una redistribución de dichos capitales en ese experimento de democracia participativa o en esos proyectos de democracia participativa, no se da la participación. Entonces, consultar no es participar, informar no es participar, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que voy a explicar. Pero eh, esa era la idea. ¿no? Un poco eh, eso, que los experimentos de democracia participativa que se llevan a cabo eh, tienen que conseguir una redistribución, un cambio en las relaciones de poder de la gente que participa en ese experimento. Si no se consigue un cambio en el capital cultural o simbólico, o simbólico prestigio, o económico de la gente que participa, no se da la participación. Entonces, eso es un poco lo que quiero subrayar. Eh, por otro lado, la democracia siempre ha de ser participativa. Bien, porque la democracia, evidentemente, tiene como objetivo la democracia del demos, o sea, que el pueblo se gobierne. Por tanto, no hay democracia que no pueda ser participativa. O sea, es decir, eh, pensar en una democracia representativa que no sea participativa no sería realmente democrático, ¿no? Porque eh, ahí el demos, digamos, está representado, lo cual no significa que esté dirigiendo. Eh, lo que ocurre, qué pasa, es que desde las instituciones, incluso desde el contrapoder, muchas veces se ha entendido el empoderamiento eh, del pueblo como mera participación en el sentido tradicional, en el sentido de presencia, de informar, de consultar, etcétera. ¿Qué pasa? Que el pueblo no quiere participar. Es un poco lo que he dicho antes. Es decir, en todo caso, lo que quiere la ciudadanía será poder cultural o poder económico o poder simbólico, ¿no? Pero hay mucha gente que no quiere participar, ¿no? Entonces, la participación en ese caso es un instrumento para conseguir esa redistribución de capitales. Y es que muchas veces se entiende al revés, se entiende como un objetivo en sí mismo. La participación no es un objetivo en sí mismo, es mentira para mí. Es decir, no tiene sentido. O sea, se participa para cambiar las estructuras de poder y las relaciones de poder, porque participar por participar son hacer juegos florales, es decir, en mi opinión. Y muchas de las cosas que se hacen hoy en día en democracia participativa son esos juegos florales. Eh, entonces el enmarcar el poder popular no en la democracia participativa implica enmarcarlo? en lo que he dicho no hasta ahora enmarcarlo en ese liberalismo bien eso sería una de las, eh, de las, digamos, de las propuestas sería ir desgajando realmente o sea, ir atando participación con empoderamiento que significa empoderamiento y por tanto cómo las instituciones diseñadas dentro de estas democracias liberales están diseñadas para la no participación del pueblo eso hay que tenerlo en cuenta están diseñadas para que el pueblo pueda ser consultado pero no para que el pueblo dirija. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, ahí, al rediseñar, digamos, las instituciones, eso eh, habría, que tenerlo, habría que tenerlo en cuenta. El, lo que decía, ¿no? el poder popular no se basa en que el pueblo eh, decía, opine, ¿no? sino en que el pueblo decida y el pueblo gobierne. Y por eso, claro, está muy difícil el rediseño ese de las instituciones, ¿no? cómo se hace. Eh, participar es estar en los núcleos de poder, allí donde se toman las decisiones, allí donde se crea realidad política y social. O sea, eso es decidir. Decidir es crear realidad eh, política y social, no es aceptar determinada realidad o opinar sobre determinada realidad. Entonces, bueno, como decía Sherry Anstey en el artículo A Ladder of Participation, de hace, bueno, del 69, sigue siendo un, un artículo eh, referencial en todos los estudios de democracia participativa y de empoderamiento del pueblo. Y entonces os voy a explicar un poco, bueno, pues lo que dice. Ella dice que hay ocho niveles en esto de la participación, que los tenéis ahí, que seguramente no podéis leer, ¿no? Bueno, está en inglés, ¿eh? yo ahora eh, ya os lo digo en, en castellano, pero bueno, veis, eh, veis ahí un poco, ¿no? Manipulación, terapia, informar, consultar, placaje, placaje o apaciguar, eh, partnership, que sería colaboración, delegar, delegar el poder y por último, eh, y por último el control de la ciudadanía, me voy a un momento. Para Einstein, ahora que voy a explicar, digamos, el poder popular empieza solo en los últimos dos niveles todo lo que se haga hasta el séptimo nivel no es participación. ¿No? Y de hecho os, os daréis cuenta que en realidad casi todo lo que se hace es los primeros seis o siete niveles. Entonces, bueno, ahí está la problemática. Muy rápido, voy a explicar qué es cada cosa para ya pasarles la palabra, hacerles una parada de preguntas. Entonces, el primer nivel, manipulación. ¿Qué sería manipulación? En estos procesos de participación, el objetivo es educar a la ciudadanía o expropiarle o robarle su conocimiento. Se hacen para eso consejos populares que se hacen por invitación normalmente de la institución y la institución usa estos procesos para legitimarse. Para que la población legitime el proyecto de la institución, no la institución, el proyecto de la ciudadanía. Bien, terapia, conocemos. Aquí el objetivo es curar a los y las participantes. ¿No? Ocurre un accidente, digamos en las carreteras, en un hospital, en un colegio, accidentes laborales, etc. Y en vez de solucionar el problema estructural, del cual surgen normalmente estos accidentes, se manda al que ha sufrido el accidente o familiares a terapia. Esto también suele ser muy común en los casos de maltrato a mujeres, por ejemplo. ¿No? Que, que yo no digo que el, la persona que haya sufrido maltrato no necesite una terapia, pero el problema de las mujeres no es eso, el problema de las mujeres es que no tenemos poder eh, o capital simbólico, económico, cultural, etcétera, por lo tanto, ir a terapia no es ningún tipo de participación, ¿no? o sea, Ahí la participación sería realmente eh, cambiar esas estructuras que te hacen estar todo el rato en el lado de la, en el lado de la víctima, digamos. ¿no? En este caso, las terapias se, se, se aplican en un montón de cosas, ¿eh? no solo en, en accidentes. Luego, informar Voy un poco rápido para... ¿eh? Porque bueno, esto quiero estoy... decir... Está en Internet, por cierto, el artículo en inglés, eso sí, pero bueno, cualquier interesado me, me puede escribir. El tercer paso, que sería informar, que esto se hace en mucho, ¿no? En este caso, la que participa es informada, o sea, escucha, pero no es escuchada. La institución informa de lo que quiere y de lo que no quiere, no informa y no hay instrumentos tan potentes como los de la institución para desautorizar eh, su información. no porque al final la gente no tiene los instrumentos en sus manos, no tiene peritos, no tiene abogadas, no tiene arquitectas, eh, etcétera, ni dinero ni tiempo en sus manos para hacer frente a lo que las instituciones cuando presentan un proyecto no eh, para hacerle frente a eso. Eh, es decir, no tienen medios para contrastar normalmente la, la información que reciben. Entonces, a la hora de dar su apoyo o consentimiento, están siempre en desventaja en ese sentido. Y si os fijáis, esta técnica de informar sobre el nuevo proyecto se usa mucho eh, por parte de las instituciones porque siempre gana el proyecto de la institución ya que nadie le puede hacer frente. Entonces, es una técnica muy usada, muy usada porque no vale para nada, en el sentido de, decir, de participación y empoderamiento, en ese sentido. ¿eh? No es que no valga para nada, es decir, luego todos estas es decir, este tipo de mecanismos no es que ninguno valga, sino que no valen mientras no se consiga la redistribución de ese poder y de ese capital. ¿eh? Pero claro, con las consultas, con las consultas pasa un poco lo mismo, todo el mundo, estamos convencidos de que la consulta es participación, pues no. Para Arnstein, no, para Arnstein y para un sector de las que trabajamos en este ámbito, no es participación. Eh, en el caso de la consulta, la ciudadanía es escuchada, pero no es vinculante a aquello que la ciudadanía decide. Preguntar a la ciudadanía es un paso, por eso digo es un paso, o sea, consultar no es que haya que dejar las consultas a un lado, sino que es un paso eh, para esa participación y ese empoderamiento. Y empoderar, ¿por qué? Porque empoderar requiere tiempo, requiere capitales, información, requiere saber de economía, de leyes, de química, depende de cuál sea el proyecto de la institución, de biología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, preguntar, consultar y opinar, eh, por eso decía, si no van junto con mecanismos de, eh, realmente de ejecución de las decisiones del, del pueblo, eh, son juegos florales. Además, en la consulta tampoco se suele dar toda la información, las personas que hacen la consulta normalmente diseñan el tipo de consulta y lo que quieren preguntar, lo que quieren decir y lo que no quieren decir. Eh, vale, voy a seguir porque tengo ya um, tres o cuatro minutos. ¿no? Vale. El siguiente sería placaje, placation, o sea, apaciguar, que es cuando la, la ciudadanía toma parte en consejos diversos como, como asesores o asesoras y se les pide consejo y opinión. El problema es que normalmente, bueno, pues, ¿quién organiza esos consejos? No? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, el segundo problema es que la gente que normalmente acude a esos consejos no es representativa de la sociedad. Además, normalmente es gente que tiene mucho poder. O sea, mucho poder en sentido tiene ya poder capital cultural capital económico etcétera etcétera vale eh, o sea os podéis imaginar que si en una sociedad por ejemplo nuestra eh, los, los que van a ir seguramente van a ser hombres blancos vale y profesionales probablemente la mayoría ¿No? y es lo que pasa que en Estados Unidos en Francia donde se hacen estos experimentos es lo que pasa al final reproduce se vuelve a reproducir el poder siempre si tú abres simplemente mecanismos eh, de información o me da igual o de consulta o de participación sin más no luego estaría la de colaboración no en la colaboración para Einstein se empieza se empieza ya a distribuir un poco un poco el poder estamos en el sexto nivel. Eh, en este caso, ¿qué, ¿qué es la colaboración? Se negocia entre la institución y los que están fuera de la institución las reglas del juego, de todo el juego. No es que yo haga un proyecto y te lo presento, no. Se negocian desde el principio todas las reglas del juego. Es decir, eh, cómo se revelan los conflictos mediante la ejecución de ese proyecto, mediante la creación de ese proyecto, eh, las responsabilidades, cómo se solventarán las, eh, eh, los, confl los conflictos, eso ya he dicho, etcétera, etcétera. ¿vale? Para eso, evidentemente, se reparten recursos, eh, tienen abogados la otra parte, es decir, no solo la institución tiene sus abogados, sus peritos, etcétera, la otra parte tiene sus propias peritas arquitectas, abogadas, etcétera. Vale, esa es la igualdad de condiciones que sea y entonces en esa igualdad de condiciones negocian y a partir de esa negociación se pone en marcha ese proyecto, ¿no? esa decisión, la que sea. Eh, entonces, ya estamos en el séptimo, delegación del poder a la ciudadanía. Aquí empieza la participación o el poder popular. Eh, en este caso, ¿qué, ¿qué ejemplos puede ser? Bueno, pues eh, imagínate que hay que renovar todo un barrio, o simplemente hay que, eh, digamos, hay que introducir nuevas políticas dentro de la educación para colegios, pongamos para pueblos pequeños, porque tienen determinadas características. No, pues ahí lo que se hace sería se le da. Todo, se delega todo el poder, es decir, todos los recursos, la financiación, incluso instituciones, incluso edificios, quiero decir, a los grupos, a determinados grupos del pueblo, que son los que van a hacer todo el currículum, el tipo de clases, diseñar eh, todos los contenidos, la forma, etcétera, etcétera. Incluso elegir lo que he dicho, el edificio. ¿Vale? O sea, ya hay una delegación ya muy muy grande. Y por último sería el control total por parte de la ciudadanía, que eso es cuando, eh, pues por ejemplo, un instituto que está en manos totalmente de la ciudadanía, es decir, eh, claro, eso es por eso se delega y dependiendo de qué, de qué tipo de geografía estamos hablando y de qué tipo de dimensiones de población, ¿no? Pero aquí sería, pues eso no, lo que he dicho antes, pasa es que en más macro, vale, me he delegar ya una parte, digamos, eh, las políticas públicas o el currículum de determinados colegios. Aquí ya se van delegando sectores enteros, ¿vale? Lo que pasa es que se hace geográficamente normalmente, ¿no? Pues en un pueblo, pues economía, eh, cultura, etcétera, se van delegando todo, absolutamente todo, incluyendo el edificio del ayuntamiento. Vale, conocido también como soberanía. Bueno, entonces, aquí, eh, teniendo en cuenta esto, ahora resumo ya en un minuto y, y vienen las preguntas que, que les vamos a hacer a, a, a los dos alcaldes. <laughs> Entonces, el objetivo de la democracia eh, participativa o de empoderar al pueblo no es mejorar el funcionamiento de las instituciones, no es no es acercar la ciudadanía a, a las instituciones, ni es mejorar la imagen de las instituciones. Por supuesto, no es desactivar las protestas de la ciudadanía, que es para lo que se suele utilizar. Eh, entonces, su objetivo es lo que hemos dicho, es que el pueblo se gobierne a sí mismo. Entonces, teniendo en cuenta que la democratización implica siempre dos cosas, dos elementos. Uno, capacidad estatal para llevar... Adelante lo que la población articulada o organizada pide. Por tanto, capacidad estatal. Y dos, protesta o movilización de esa ciudadanía. ¿no? Claro, hay que tener las dos en cuenta siempre. No haces nada solo con protestas social. Es decir, no haces democracia, no haces democratización si solo tienes protesta social y no tienes capacidad estatal. Imaginaos aquí sin Estado, pero quiero decir, ¿vale? O sea, esas dos, esos dos ejes son imprescindibles para la democratización. Entonces, el poder popular no es el poder, eh, eso es lo que decíamos, no es, por eso no es el poder de la gente en la calle solo. ¿no? Para mí, el poder que tiene el pueblo de autogobernarse y autogobernarse implica gobierno. Implica gobierno. Implica un gobierno, ¿vale? Que es lo que llamamos capacidad estatal. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, que la democratización siempre requiere, por un tanto, capacidad estatal y movilización social, y teniendo en cuenta que no se da participación o empoderamiento popular hasta los dos últimos niveles, las preguntas serían tres. Tres. Eh, en medio de contestar todas seguidas, hemos pensado que la metodología sería os damos diez minutos para la primera a cada uno diez minutos y luego cinco minutos para la segunda cinco minutos para la tercera vale la primera sería qué habéis hecho desde la scoop en el caso de jaume en el caso de h bildu ayuntamiento de donostia en el caso de carlos qué habéis hecho para conseguir la participación ciudadana o el empoderamiento popular para esos diez minutos y luego qué problemas habéis tenido por favor no respondáis esto en la primera si podéis y, y la última, ¿qué oportunidades o soluciones veis o creéis que hay que crear para eh, solucionar lo que habéis descrito? Bueno, bueno. yo soy ñequera en su Es que, urla, coa, te taquero, os haya dejado su asunto, eh. Bueno, ahora es que ahora man, que mango, me penden a ti, que de donde no hay. Eta... Ni Beste bata, explica como a Muanacangausak, pañuiste Valillo Coularanchotego, Lenego Galderari. A ver, yo creo que lo más interesante es contar la experiencia que hemos tenido y sobre la experiencia hasta qué punto voy a contestarte las preguntas, no sé, y no sé la nota que me vais a dar al final, porque esto no pensaba que iba a tener esta pinta de examen, tú tampoco, ¿no? <laughs> yo solo puedo decir que nosotros, cuando cogemos la alcaldía, por sorpresa total... Pues llegamos de, de la calle de alguna manera y, y totalmente conscientes de que el modelo o la palabra participación se ha utilizado mucho políticamente pero sin contenido. Eso lo sabíamos porque éramos de alguna manera víctimas ¿no? de, de esa utilización de la palabra participación. Y es verdad que nosotros desde el primer momento funcionamos por intuición, pero ya dándonos cuenta de que por intuición no vale y que había que estructurar un sistema, un modelo que efectivamente tuviera en cuenta dos cosas, del principio lo ponemos encima de la mesa, que el modelo lo construyéramos con participación, o sea, no nosotros construir un modelo y presentarlo, sino que fueran los propios, eh, era Guille, los propios sectores y agentes de, de la ciudad los que participaran en ese modelo, y que fuera un modelo que no valiera para uno, dos, tres, cuatro años, luego igual si un cambio de gobierno se va, sino que fuera algo, eh, va a, ir a un correo y Sanberchun, es eh, permanente, que se quedara ahí. Y también es ¿verdad? Y aunque no me dices que no me dejas, lo voy a decir, que las dificultades del principio fueron muchas, porque el entorno no ayudaba en absoluto. Por una parte estábamos en plena crisis, eh, teníamos que hacer frente a, a unos presupuestos muy difíciles de sacarlos y cuadrarlos a final de año, ese principio de 2011, el dinero que teníamos era limitado, eh, teníamos unos medios totalmente en contra, una oposición totalmente en contra, una minoría en el ayuntamiento de 8 contra 19, o sea, todo esto no ha ayudado Y ya sé que la segunda pregunta, pero lo tengo que decir, porque si no contextualizo, luego igual... Y nosotros lo que hicimos por intuición, desde el primer momento fue una cosa que no sé dónde está en la tabla, pero que era, bueno, vamos a salir del despacho y vámonos a la calle a ver qué oímos ahí fuera, ¿no? Y aunque veníamos de la calle, lo que hicimos fue pues, ir a todos los barrios, organizar una tanda de, no sé si eran veintitantas reuniones por todos los, los barrios de Donostri, estuvimos con diferentes sectores y siempre les un primer mensaje mientras estábamos elaborando ese modelo que es el que queremos poner encima de la mesa y que lo explicaré luego. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros queremos ciudadanos activos, no queremos ciudadanos que voten cada cuatro años y se olviden de las cosas, queremos ciudadanos que estén eh, activos, que estén asociados, que estén organizados y que protesten, evidentemente, y que protesten contra nosotros o contra el que toque. O sea, el, eh, Nos parece que es un tesoro, la, una, una ciudad, un pueblo que esté activo y que esté organizado, creo que es positivo y que para el que gobierna, además, es una ventaja, si ya se aprovecha, creo que es un potencial para gobernar bien. Un segundo mensaje que siempre les decíamos era eh, que aunque... Ha existido un miedo por parte del poder a un pueblo organizado. Eh, nosotros queríamos de alguna manera demostrar que un pueblo organizado no solo había que tener miedo, sino que era una base importante para quien gobernara. Ese mensaje lo trasladábamos en todas las reuniones y en todos los sectores que teníamos. Que esto había que hacerlo de abajo arriba, que no valía. Hemos, hemos tenido este modelo, epa, y hemos pensado en este barrio hacer así, en otro allá, no, no. O sea, sois vosotros los que tenéis que activaros y e ir trayendo hacia arriba cómo queréis hacerlo. Y luego que la metodología ya voy a empezar a utilizar cosas que tienes por ahí, tenía que ser cualquier eh, encuentro, cualquier solicitud, tenía que estar fundamentada en una información fidedigna, o sea, que no valía un, un debate, unas solicitudes o un intervenir en cualquier proceso partiendo de una información ya manipulada, sino que tenías una información, y eso era la responsabilidad de todos, que esa información fuera real, para que surgieran unos debates fructíferos y no totalmente que no iban a ningún sitio. Y luego que había que saber priorizar. Y yo creo que lo que nos encontramos eh, en muchas de las reuniones fue muchas quejas, lo que se encuentra a cualquier hora se si organiza una reunión en un, en un barrio. Muchas quejas, muchas cartas a Olenchero, que le llamo yo, y delante de mi portal pues, me hace falta un pedazo de acera y, y delante de, del otro portal pues, hace falta que asfaltéis. Cuando ni siquiera se dan cuenta de que igual eso eh, en un concepto más global del propio barrio o de la propia ciudad pues puede ser secundario. Entonces decíamos, se haga lo que se haga, tiene que estar en una información eh, veraz, con unos debates fructíferos y marcando unas prioridades, me da igual que la reunión sea a nivel de barrio, de un sector o de otro, otra plataforma. Nosotros siempre hemos puesto en valor, y esto contradice un poco lo que tú has dicho, el mismo proceso de participación, aunque siempre hemos dicho que si un proceso de participación no tiene sus frutos, pues creas unas expectativas que desde luego pues, lo que causan es eh, pues eso, frustración y lo que te lleva es pues, a un círculo cerrado en el que, bueno, si no sirve para nada no participo y si no participo, pues, o sea, no, no. Entonces, pensamos que esas cosas había que transmitirlas ya las primeras que hicimos en el 2011, los primeros, las primeras reuniones nos pasamos tres, cuatro meses, el verano y el otoño, a tope, yendo a todas las reuniones. Eh, ahí nos sucedió una cosa que fue unas inundaciones terribles y lo te voy a decir porque es, tengo que contextualizarlo, en, en noviembre del 2011, y como hemos tenido muchos problemas durante tres años, porque nos dan por todos los lados, decía, bueno, pues cada problema que tengamos lo que vamos a hacer es intentar convertirlo en una oportunidad. Y las inundaciones, lo que dijimos fue, bueno, pues esto es una oportunidad para demostrar que el estilo nuestro no es el mismo que el de otros. Entonces, bueno, pues actuamos en cuatro cosas que nos parece que son importantes y también tienen mucho que ver con la participación. ¿no? Lo primero fue ir a dar la cara allí, convocar asambleas y unas asambleas muy desagradables en cuanto a que... Si alguien ha perdido su casa, su negocio, o su coche, o, no hubo víctimas, pero bueno, eh, pues es muy duro enfrentarte a eso y sin embargo eh, aceptamos todo lo que decían, aunque no nos sentíamos responsables, evidentemente que se han construido unos barrios en unas situaciones precarias, pero bueno, recibimos todo eso, eh, organizamos inmediatamente unos ausolan, o sea, alguna manera nos comprometimos como gobierno también a ir allí a ayudar a, a restablecer aquello dentro de las posibilidades y pusimos los medios del ayuntamiento a disposición del de ausolan. Les dijimos, eh, porque lo que más se quejaban era que ni siquiera había funcionado el plan de emergencia, les dijimos que el plan de emergencia se arreglaba ya y se arregló en unos meses, a lo largo del 2011 ya en dos o tres meses se arregló y le, bueno, se, se mejoró y les dijimos que además apostábamos por una solución definitiva. Pero en todos los casos, tanto en el Ausolán como en la mejora del plan de emergencia, como en la mejora definitiva de la actuación para en el río para que no se vuelvan a producir inundaciones, les dijimos que lo hacíamos con ellos o no lo hacíamos. Entonces, en la reunión las reuniones que se organizaron para mejorar el plan de emergencia, igual que estaban los directores de diferentes departamentos pues de, pues de protección civil y todo esto, había vecinos con voz y voto y se hizo el plan de emergencia pues con ellos dentro y la verdad es que a día de hoy están satisfechos en que el plan de emergencia, otras dos o tres ocasiones que ha habido que haya aplicarlo, pues ha funcionado muchísimo mejor. Y en la institucional, institucional que se eh, que convocó para que se diera respuesta definitiva al plan de emergencias, digo, perdón, al plan al a evitar una inundación Urumea, muy complicada, porque ahí había eh, estaba Madrid, estaba Diputación, estaba la Añarbe, que es eh, un embalse, estaba la hidrográfica del Norte, estaban dos o tres ayuntamientos, eh, con demasiados actores para que fuera aquello dinámico y fácil de esto. Dijimos aquí lo mismo, o estáis vosotros, o no hay Bachorde. Y están ellos, los vecinos. Con voz y voto, y te estás metiendo en alguna parte, en los sitios en los que se deciden, y que nos ha venido genial, porque tanto en el plan de emergencia, como cuando a las 4 de la mañana tienes que estar ahí dando el callo, están los vecinos contigo y saben por qué se mueven los bomberos, por qué se mueven los municipales, por qué no se mueven, por qué se evacúa o no se evacúa. Y en lo otro, lo mismo, saben por qué se está haciendo un barrio eh, con unas características o con otras. Y lo hemos hecho así, y por ejemplo, ya por acabar con, con lo que nos pasó, que lo convertimos en oportunidad, yo creo, ahora mismo ha salido el concurso público por el que. Uno de los barrios que va a crecer en cota y hay que tirar todo el barrio y construir uno nuevo, porque si no se inundan a dos por tres. Eh, en el concurso público, incluso se pone aquella empresa constructora que se presente, tiene la obligación de acudir al barrio y con el ayuntamiento escuchar y dar respuesta a todo lo que surja pues, durante el procedimiento del nuevo barrio. Pero bueno, todo esto era eh, cosas que nosotros veíamos que había que hacer, que intuitivamente hacemos y que ante un problema pensamos que había que crearlo, eh, traducirlo en una oportunidad. Pero el modelo teníamos que trabajarlo y el modelo empezamos a trabajarlo desde entonces con tres patas. El modelo tiene tres patas que son complementarios y que una no quita a la otra. Nosotros pensamos que la democracia, eh, o rescata ya nada, representativa, la de votar, hay que mantenerla. De alguna manera entendíamos eh, que sí. Que hay además problemas a nivel global del ayuntamiento que es muy difícil de solucionar en un sector en concreto, en un barrio. Siempre pongo el ejemplo de la apuesta que hemos hecho en políticas sociales y en poner la, las pelas que no pone el gobierno vasco en cuanto a ayudas de, eh, de emergencia social. Eso es difícil de explicar en un barrio que estás gastando un dinero que también les llega pero no lo ven. Bueno, alguien tiene que tomar esas decisiones y pensamos que la figura del ayuntamiento global está bien, pero no se puede limitar a eso. Entonces ponemos otras dos patas. Una es lo que llamamos la democracia dialógica. Todo esto si hubiéramos hecho un cursillo contigo antes igual lo hubiéramos hecho de otra manera, ¿eh? pero bueno, nosotros lo hacíamos como realmente podíamos y además consultando pues, con eh, expertos en otras zonas eh, que han trabajado la democracia, eh, bueno, pues en Europa y también en Cataluña. El dialógico es simplemente pues, seguir trabajando con sus agentes sociales, pero siempre, como explicaré luego, con unas bases y sobre todo, Trabajando con ellos desde el principio. Nosotros hemos, eh, eh, bildu hemos hecho una, una asociación de todas las asociaciones de barrio de Donosti, en el que cualquier decisión de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a tomar las decisiones, decisiones se toma entre todos. O sea, no vamos nosotros diciendo esto lo hemos pensado hacer así. Luego explico un poco más esto. Y luego la tercera pata, que a nosotros es fundamental. Eh, ya sé que no quitabas valor a cada cosa, eh, Pero yo creo que supongo pues que es una escala. Pero la de democracia sucena, la democracia directa, las consultas. Y esto estamos muy contentos porque nosotros pensamos que ya hemos aprobado en el gobierno eh, la propuesta de normativa y, y, y va a pleno el, en, en enero un, una normativa en la que se da, se obliga a cualquier gobierno a consultar a la ciudadanía en según qué temas, en una dimensión que tengan. Pero sobre todo, lo que más nos satisface a nosotros es, se da la posibilidad a la ciudadanía de solicitar una consulta. Tiene que tener el 4% de los empadronados eh, cuando he hecho a voto, mayores de 16 años, o el 8% si se trata de un barrio. Yo creo que esto es importante porque se da opción a tres, cuatro personas que se junten de decir, bueno, pues si conseguimos, según en qué barrio, pues eh, 400 firmas, pues podemos plantear esta pregunta. Se ponen eh, pues unas excepciones, eh, pues si se está hablando de algo contra los derechos humanos, pues no se puede preguntar y tal, pero pues se da esa opción. Yo creo que en, en todos estos casos estamos hablando de modelo de cómo quieres que participe la ciudadanía. Porque un ejemplo muy claro que tenemos en Donosti, ahora mismo han planteado la oposición, que muchas veces nos ganan 19-8, una distribución de la ciudad en cuatro distritos que se les ha ocurrido no sé qué despacho, han aprobado en pleno, por mayoría, y han dicho que la participación de la ciudadanía empieza ahora presentando alegaciones. Nosotros llevamos trabajando con las asociaciones de barrio desde el primer día, intuitivamente al principio y mucho más estructuradamente ahora, y lo que les hemos dicho es todo lo que queremos hacer con vosotros. Ellos salieron diciendo que no estaban de acuerdo con los cuatro distritos, que querían respetar los 18 ámbitos naturales que existen en la ciudad y, sin embargo, se os ha pasado por la tolera la, eh, la oposición diciendo que la participación viene ahora. Bueno, no voy a meterme, porque creo que no tengo tiempo, en qué hemos hecho, pero sí voy a mencionar algunas cosas. Has hablado de, de, de empoderar y todo esto. Tenemos ejemplos de diferentes cosas que hemos hecho. A mí me parece muy importante un dato que es que cada dos días celebramos una reunión con vecinos a día de hoy, que decir, que es un continuo ir a los barrios por diferentes eh, temas, sobre todo de mantenimiento y a los barrios, qué pasa, qué no pasa, pero siempre con los principios de vamos a ir. Pero esto no es una carta de blanchero. Queremos que vosotros debatáis entre vosotros, nosotros ponemos los medios a vuestra disposición, tenemos técnicos, tenemos lo que queráis, pero nos traéis unas, eh, unas propuestas o, o, bueno, o, o lo que tengáis que traer estructurado priorizado y con un sentido eh, colectivo. Hay que pensar en colectivo. Hay que transformar la idea de que yo voy a una reunión de estas a pedir al lenchero a yo voy a una reunión de estas porque es un sitio en el que puedo hacer ciudad colectivamente con el resto de los ciudadanos que tengo allí. Y eso va a costar, porque esto lo que no puede ser es que pretendamos que en un año, en dos o en tres, eh, cambie toda la cultura política que ha existido. De que, bueno, yo soy una reunión de esas es para que a ver si le culo al alcalde que me arregle eh, pues el banco que está al lado de mi casa, ¿no? que se ha, se ha descolorido un poco. Eh, hemos hecho apuestas importantes. Yo creo que Macum NHA, que supongo que conocéis en Donosti, creo que es una apuesta importante, que venía ya de antes, pero la hemos eh, ejecutado ahora. Creo que es un modelo de cogestión. Bueno, que tiene sus cosas malas, seguro, pero que tiene muchas cosas buenas. De hecho, los resultados son sorprendentes. Yo creo que las asociaciones feministas o bueno, de mujeres de diferente tipo, y además con mucha, muchas inmigrantes también, eh, se encuentran allí y tienen mucha actividad. Hemos hecho otra experiencia y queremos trasladar a otros barrios, que es el Gasteo-UNEA. El llamar gasteche nos da miedo porque, en cuanto suena un poco mal, se nos meten todos. Bueno, gaste también nos ha armado la marimolina, pero bueno, en el que aquí ya no hay cogestión, es una autogestión total, se les ha dejado el edificio, se les ha pedido que anualmente presenten una memoria en el que demuestren que están actuando para el barrio y no que sea una cosa de unos solos, o sea, que de alguna manera, no solo para el barrio en este caso, además, es abierto a toda la ciudad porque en este momento no hay otro. Tenemos la idea, pero todavía no hemos podido porque no nos deja la posición de los ausoeches, que serían centros en cada barrio en el que se gestionaran ellos mismos con diferentes actividades tenemos muchos procesos participativos de cosas en concreto que en esta tabla que quedarían muy abajo, pero bueno, que es pues, más de un poliportivo en alza y se les ha llevado pues, eh, las 14 propuestas que han presentado y sobre lo que han dicho ellos, pues se ha mejorado o se no se ha mejorado, pero es verdad que aquí este modo de participación queda cojo mientras no tenga un poder de ejecución, eso es verdad. Pero yo creo que, bueno, nos hemos abierto y la gente ha respondido en cuanto a participar. Eh, en el plan de Euskera yo creo que hemos hecho por primera vez, en Euskera la verdad es que le da mucha importancia y Oen erdera, zen nahi demoran markatuko barkatuko jasue, ba, beste mar minutu azitun Ja. Baina, bueno, e, eragile guztiekin, aigea gogor eragile guztiekin irian, e, bilerak irekieke, irekietan, eta gaina batzordea sortzen aidea, dia, euskera batzordeak hauzo e, bakoitzean, bakoitza bet dinamika propioak eukitzeko. Ni uste beste ejemplo bat dala, festak, edo, bueno, nola ditu guztu denun, bastena guzti igual de ejemplo ba, piratak, eh reconocimientowidehat duki zuten azkenik urteetan, ba Partido Socialista se egila da, baina guk garbi daukau eta beraekin lanain deu, ba beak izan behar dutela pixka, protagonistak naiz eta jakin guk gure sati bat egin behar deula, ez? Eh? Bueno, tal más protagonismo cada vez a los movimientos populares también en el tema de artistas o o culturales. Eh, bueno, podría mencionar más ejemplos, que no sé si más plaza, pues más tiempo. Yo creo que eh En información hemos mejorado mucho también. Yo creo que la información ahí está muy abajo, pero es que sin una información clara no hay debate positivo. O sea, yo no puedo ir a, un, a una reunión de vecinos a las que empiezan a decir que si la plaza de toros es total, eh, sin tener ni idea de, de qué sangrado ha sido eso para la ciudad, de todas las maniobras que ha habido atrás, oscuras. O sea, si no pones eso encima de la mesa, el debate que se va a dar no va a llevar a ningún sitio porque te falta la información vital. Entonces, yo creo que la información hemos mejorado. Yo, vamos, ahora cuando oyes que van a sacar no sé qué datos en. Por, transparencia, no sé dónde, te, te mueves de la risa porque no sé lo que dan, pero seguro que no llegan ni a decir aparte de lo que da, por ejemplo, el intento de a día de hoy, ¿no? Eh, y para terminar, que así que se me acaba el tiempo, yo creo que el sistema eh, representativo tiene que mejorar mucho, eso de votar cada cuatro años se puede también mejorar mucho. Y estamos hablando de diferentes maneras de hacer esas votaciones, de diferentes eh, eh, pactos de bueno eh, vamos a dejarlo ahí. El dialógico, yo creo que es fundamental. Pero es fundamental si conseguimos que esa gente que participa en, el, en la democracia dialógica tiene conciencia de que tiene que hacerlo de manera positiva, tiene que hacerlo eh, pensando colectivamente y que no puede ser una carta de como he dicho antes. Y eso yo creo que en muchos ejemplos podría ponerlo encima de la mesa, lo estamos consiguiendo. Y la usola ANA, que es una cosa que en los pueblos pequeñitos, no sé si vosotros el trabajo colectivo, los vecinos, sois hacer aquí en Euskal Herria, es he muy Típico en muchos pueblos pequeños, en Donosti se está recuperando, yo creo que es una cosa importante también, y se está haciendo dentro de ese eh, procedimiento dialógico. Eh, y la democracia directa, desde luego, lo que tenemos claro es que es una pieza fundamental. Nosotros estamos muy orgullosos de que vaya a salir esta normativa, aunque como siempre, ahora tiene que pasar por el Pleno, a saber cómo nos la devalúan eh, cuando llegue el Pleno. Y, y en cuanto a ah, los problemas, bien luego, ¿no? Los problemas, como se encontró. Vale. Pero bueno, por acabar de manera positiva. Habrá problemas, hay problemas, nosotros tenemos problemas mogollón, pero los problemas tienen que convertirse en oportunidades. Y yo creo que hay una ciudadanía activa muy importante, que hay mucho movimiento, y lo que no puede ser es que ese movimiento ande todos sueltos. De alguna manera lo voy a conseguir yo creo que hay, desde las administraciones, desde el poder, tenemos una responsabilidad, es que ese momento se convierta en, bueno, en colectivo y en saber todos en qué dirección vamos. Y la dirección tiene que ser que efectivamente el poder lo tenga el pueblo. Y poco a poco habrá que llegar ahí al 8 o no sé qué número tiene ahí arriba, habrá que llegar incluso al 9 al 10, que no los has puesto, por seguro que existen, pero para eso hay mucho trabajo que hacer. El entorno ha sido muy, muy violento en contra y sigue siéndolo, porque no les gusta. O sea, los que han gobernado de una manera no les gusta que, que el pueblo pueda gobernar de verdad. Pero yo creo que poco a poco se puede hacer el camino y si no perdemos la dirección, llegaremos a ello. Y a mí me gusta tener un pueblo de 6.000 habitantes como él para poder hacer más cosas, pero con 180.000 es complicado y con 300 y 5.000 que sois vosotros, bueno, supongo que también, pero se puede y hay que empezar siempre de abajo arriba. Lo que no vale, insisto, es que se vaya con unas ideas de ya tengo la cuadratura del círculo, esto es así y va a funcionar perfecto. Eso yo creo que jamás puede funcionar. tiene que ser aprovechar toda la herri, herri movimentua Euskal Herrian beti ukideu, eta herri movimentua egin behar deuna da lagundu. Eta zeho zer faltan bota lima deo, ni bintzat donostian da, herri movimentu igual ahuldu indala e, gobernu hartu deu lekutan. Eta hoi faio bada. O sea, guk espainola jartzen baldima deo, e, balko gian, ba, gauza daudelako, delako, ni nahi nuke eunero berreun mila pertsona espainola ez, da ikurruina bai hau ikatzen balkoi aurri, bueno, un ejemplo muy simple ez, baina e, komplementatu inbiar deo, herri movimentua, indartu inbiar eta gobernatzen dugunak inbiar da lagundu herri movimentuei e, bere borondate hoi e, gauzatu dedin. Horraño, gero zeituko deo. Pasa inaiz, barkatu. Lehenik eta behin barkatu, itzaldia, euskeraz, és ematea gatik. Bon per d'entrada demano les disculpes per no, per no realitzar la xerrada en basc i eh, espero disculpes per no fer la, la xerrada en Vasco. ja m'havies entendido, per lo mal que l'havia pronunciado, però també me sabe mal que us hagués tenido que expressar en castellà perquè jo ho entendiera, però bueno, també us l'agradezco, la verdad. Aitziber comentava que, que sentía envidia de la situación de, de Cataluña bueno que desde aquí se sentía mucha envidia de la situación de Cataluña también siente mucha envidia de, de algunos procesos como se están desarrollando aquí arriba no comentaba Juan Carlos que, que llegó él llegó a la alcaldía por sorpresa y que venía de la calle se lo copio lo, lo, lo mismo o sea nos encontramos con la alcaldía la, la primera vez que nos presentamos veníamos de la calle de hacer un trabajo en una fuerte posición a nivel de calle de concienciar a un pueblo y de, de golpe llegamos a, a la alcaldía. Ahí nos empezamos, nos empezamos a, a encontrar con problemas. Pero bueno, voy a empezar por cosas más positivas. ¿no? Sobre los procesos de participación, nosotros hace muy poco, el 9 de noviembre, hemos hecho un proceso de participación. ¿no? Al final se ha definido así lo, lo que era una consulta por la independencia. Al final se ha transformado en un proceso de participación en el cual no se ha decidido nada. Pero simplemente se, ha habido una consulta a, a la sociedad catalana que ha manifestado un amplio deseo, los que votaron. De, de ser un Estado independiente. ¿no? Pero este es un ejercicio consultivo, disfrazado de procesos de participación, pero tampoco acaba de ser una participación del todo real. ¿no? Pero este, esta línea la empezamos cinco años atrás, en las consultas soberanistas en, en, en Arens de Munt Se hicieron 50, 555 consultas y yo creo que ahí se plantaron unas pequeñas semillas de empoderamiento. También pasó un poco en la consulta esta del, del 9 de noviembre que mucha gente, en el momento en el cual estaba el Estado español amenazando continuamente de que no se podía hacer, que no se podía hacer, que todo el mundo, que los funcionarios irían a la prisión, que los alcaldes nos inhabilitarían. Esas amenazas continuadas de que la gente no tenía que ir a votar y que al final la gente salga a votar, que 1.900.000 personas salgan a votar, es un, un ejercicio de desobediencia. Pequeño, pero es un, gran, es un ejercicio de desobediencia que a la larga nos prepara para futuras situaciones. Por eso tiene esa, esa parte buena y, y crea una pequeña semilla de empoderamiento. En las consultas, cinco años antes, Hicimos 555 y, y ahí un poco también empezó esto, ¿no? la, la prohibición en Ainsdemund de que no podíamos hacer la consulta, que venían los falangistas en un autobús, que, que la, la, la Fiscalía de Estado nos amenazaba. No quitó el miedo, se hicieron más consultas, la gente vio que se podía organizar puntualmente y preguntar determinados temas, en ese caso se preguntaba por la independencia de Cataluña ya a nivel municipal, pero vieron que que se, podían, se, podían, se podía expresar con mucha más frecuencia al pueblo. ¿no? Y eso hizo que muchos pueblos empezaran a, a hacer más procesos participativos. Antes había pueblos, empezaron a hacerlos en el año 99, pero eran, eran contados. Ahora, poco a poco, vamos sumando más, más pueblos. Pues, pues Ciñéndome un poco lo, al esquema que, que ha enseñado Jule, voy a explicar diversos casos que son de, de la zona. Se llama Manresa, ciudad de 90.000 habitantes, que es la capital de, de mi comarca. Había un teatro conservatorio que estaba, estaba en un estado relativamente un poco abandonado porque estaba en medio de, de, de una plaza importante donde tenía que desarrollarse el, el PUM. ¿no? El, el equipo de gobierno municipal, conversión Unión, pues tenía un problema y al final ¿qué hizo? Pues hacer una consulta ciudadana en la cual hubo un 9% de participación y un 86% de los que participaron votaron en contra de, de tirar al suelo ese, ese teatro conservatorio. Votaron por, por su conservación, ¿no? En Manresa mismo también hubo, pues hay un espacio ocupado que se llama el Ateneo Popular La, la Sequia, que es una antigua casa de una residencia de, de monjas, que ese espacio, pues eh, las monjas amenazaban con, con desalojar, como si necesitaran ese espacio, que hacía más de 12 años que lo tenía abandonado, y la presión popular, un, un movimiento que, que se mostró válido en, en, en Manresa, que ha... Que, que cogió de raíz a, a muchos jóvenes inmigrantes, que, que hacía de funciones lúdicas constantes a, a pequeños, grandes, que hacía funciones de, de soporte a la plataforma de factores por la hipoteca. Ese, ese movimiento uh, que, um, tenía tanto peso que, que, que hizo que el ayuntamiento al final comprase el edificio. Hizo una permuta con otros terrenos y se quedó con el edificio. ¿Por qué? Pues para intentar evitar el, el, el desalojo, ¿no? En los dos casos hubo movilización popular. En el primer caso hubo una movilización popular para que la gente pues, pudiese votar para conservar o no este conservatorio. Pero en el primero, la respuesta final fue contra los planes oficiales del gobierno. Pero el gobierno de conversión se Unión en ese caso, pues se ganó la confianza de la gente al consultarla. No era una novedad que por una vez fuera de elecciones la gente hiciese, bueno, el, el ayuntamiento hiciese una consulta y. Y la, y la ciudadanía pues, pudiese expresarse. Participó un 9%, la respuesta fue que no, pero el ayuntamiento en ese momento, el equipo de gobierno, pues, ya tiene claro pues, que, que no va a hacer eso. Esperamos dos, tres, cuatro, cinco años, seguramente dejarán el abandono de ese teatro y al final serán obligados a, 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 a derribarlo. ¿no? Pongamos otro otro en el segundo caso, era para, int para intentar evitarse un problema, se si veía había, si había el desalojo. ¿no? Pongamos otro caso, el ayuntamiento de Premilla de Mar, 30.000 habitantes, también gobierna Comerciencia y Unión, otra fábrica ocupada, Canchampera, son 900 metros cuadrados, y ahora está a punto de realizarse una consulta para su expropiación. El ayuntamiento, to, todos los partidos están a favor de la expropiación, excepto PP, que solo se abstiene. Eh, el coste es de 3,9 millones de euros. Seguramente el partido, el, el partido que gobierna, que es Convergencia Unión, no le pasaría por la cabeza expropiar ese local, pero ven en la consulta una, una herramienta para justificar sus, sus acciones está en proceso a ver cómo a, a ver cómo irá el que sigue sí que está en sistema bastante es que, que es bastante, bastante elevado el precio a pagar ¿no? pero la, por esa parte la, la ciudadanía toma conciencia de, del precio que tiene pero es manipulación o es, o es información ¿no? otro caso la consulta de diagonal de, de la diagonal de Barcelona eso fue espectacular no Una, tan solo la preparación del proceso costó 3,7 millones de euros Solo participó un 11% de la ciudadanía. Había tres opciones, uh, reformarla en un boulevard, reformarla en una rambla o ninguna de las dos anteriores y ganó en un 80% la, 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 opción, la opción C de no reformar la, la diagonal. Se trató de un revés al gobierno socialista de Barcelona que al final casi se puede decir que le hizo perder la, la alcaldía. ¿Fue un proceso de empedramiento? Seguramente no. Pero hubo una respuesta popular a, a una acción que no gustaba, ese tipo de reforma cara que se hacía en la diagonal. Pero al mismo tiempo nos encontramos que en 2014 esa diagonal con el Gobierno de Comercio y Unión ahora sí que se reforma y no hay ningún tipo de protesta en contra. Por tanto, no hubo un empoderamiento real. Siguiendo estos ocho niveles, nos podríamos encontrar que, que en el caso de este último Barcelona, pues, estaríamos en, la, en las dos primeras fases, ¿no? Manipulación del resultado anterior, la opción de no hacer la rama ni volver, acaban realizando un proyecto híbrido y también se llega al nivel dos, ¿no? terapia, lo, lo típico, lo que hemos escuchado siempre, ¿no? Déjame decir que yo soy, yo soy el político, yo soy el técnico, y soy el que tengo claro lo que se tiene que hacer, ¿no? En el caso de Can Sampera, en premia de Mario del Conservatorio de Manresa, se ha jugado un plan de participación simbólica, ¿no? Los escalones 3, 4 y 5 que tenemos aquí, ¿no? Información, consulta y apaciguamiento, placaje, ¿no? En este caso, pues la información la gente ha recibido el informe de los costes de la exposición de, de la casa o de, o de los costes de la reforma, también en presupuestos hinchados, cifras elevadas para crear un sentimiento negativo. Eh, se hizo la consulta en los dos casos el resultado final recae en los votos de los ciudadanos, solo tienen dos opciones y finalmente sea cual sea el resultado, hay un apaciguamiento porque queda justificado ya que se ha sometido a, a decisión popular. Yo creo que. Yo le comentaba que el 7 y 8 eran niveles reales de, de poder popular. Sí, son niveles reales de poder popular. Pero antes tenemos que pasar por niveles de, de formación, de toma de conciencia, que serían pues, el 3 y el 4, por ejemplo. Creo que son necesarios para un empoderamiento real. no Si, si tenemos la información si no está manipulable que sería el punto uno. Si tenemos la información, si consultamos, seguramente podemos llegar a, a, a colideraje, a, a control ciudadano, ¿no? Se, sería, ya sería un avance. A ver, en Man, seguimos en Manresa. Manresa, pues, eh, gobierno Comerciencia Unión, como lo he dicho antes, y este año se reciben presupuestos participativos, participativos por primera vez, ¿no? Ha sido gracias a, a la presión de la CUP, que tiene dos concejales, un ayuntamiento de 25... Pero esta, esta demanda estaba hecha desde hace un año y medio, o sea, se ha ido alargando en demora. Uh, primero han inicia, iniciado un, un proceso de transparencia, que era el, el ayuntamiento explicar cómo iban sus finanzas. Eso ahora ya es por ley ya empieza a ser obligatorio, en menos de un año, o sea, para todos los ayuntamientos. Y al final acaban poniendo a, a votación popular un 0,1 del presupuesto, o sea, 100.000 euros solo. ¿no? Al final acaba siendo muy poca la parte que, que, cabe, que decide... La, la población. Pero en ese caso, el gobierno se, se cuelga la medalla de, de estar aplicando democracia participativa, lo dirán así, pero el impacto de la decisión final es, es, es mínimo. ¿no? Nos encontramos también que eran muchos, la mayoría de intervinientes, estamos explicando las cuentas. En, si entráis en nuestras páginas web, pues tenemos bastante claro cómo funciona el presupuesto, qué evolución está teniendo, pero nosotros cuando entramos al en ayuntamiento, ahora ¿vale, vas a explicar más nuestra realidad local, pues nos encontramos que, que, que no era así ni, ni de buen trozo. no? Mi pueblo, Navas, tiene 6.200 habitantes y nos encontramos que entramos, sobre todo porque estuvimos trabajando bastante en la calle. Hubo un tema en el cual estuvimos exigiendo una consulta sobre, sobre un antiguo cine republicano que, aprovechando, aprovechando, aprovechando los planes de Zapatero, pues lo, lo tiraron al suelo y no plantearon ningún tipo de relevo ni ningún tipo de espacio. no un problema que falta en el centro cívico, espacios para, para los jóvenes. ¿no? Estuvimos apretando bastante ahí, hubo un desgaste de la formación de gobierno. Pero también nuestras dudas que si se hubiese hecho una consulta sobre si teníamos que mantener ese espacio vivo o no, qué resultado hubiese salido finalmente. Nos, nos quedan las dudas. ¿no? Entramos en la alcaldía, nos encontramos que sí que hay procesos como el PUM, que es, que es obligatorio que, que se realice participación. Nosotros estamos acentuando la parte de transparencia, que es explicar sobre todo el estado de las finanzas municipales, cómo funcionan las ordenanzas fiscales. Nos encontramos que en una primera charla sobre ordenanzas fiscales pues está... Está la sala pues llena, llenísima, 200 personas llenando la sala, explicamos cómo es el presupuesto anual, 6 millones de euros, cuáles son nuestros gastos y al final explicamos también la, las deudas que, que hemos heredado de, del antiguo equipo de gobierno. ¿no? Nos encontramos que nos queda muy poco margen para la actuación. Al año siguiente que hacemos lo mismo, volvemos a explicar las ordenanzas y el presupuesto, pero al mismo tiempo dejamos que la ciudadanía pues, pueda escoger entre entre diferentes proyectos que, que están vinculados a, a subvenciones de la Diputación de, de Barcelona. En ese caso sería un poco teledirigido. ¿no? Desde el ayuntamiento planteamos diversos proyectos, que eran diversas calderas de, de biomasa, por ejemplo, y la ciudadanía podía escoger entre esos proyectos. Pero claro, nosotros estamos, abríamos la puerta a que a, hubiese más proyectos, pero de entrada nosotros planteábamos unos, los vendíamos bastan, bastante bien y ganaron cuatro de esos cinco proyectos vimos que ahí fallábamos y al siguiente año lo que fuimos ya es a, a buscar intentar que hubiese participación real, ¿no? Nos encontramos que nuestro socio, socio de gobierno en ese momento pues no quería aplicarla y empezamos a trabajar en la modificación del ROM y en el reglamento de participación ciudadana. Este año finalmente lo hemos lo hemos podido hacer hemos hecho este, un presupuesto participado, participativo con un 1% de, de presupuesto municipal ¿Cómo lo hicimos pues lo hicimos yendo a los consejos de creando los consejos de barrio llegar dividir el pueblo en siete zonas y llegar a zonas donde nunca se había ido antes encontrarnos también con inundaciones en la segunda charla que hicimos en un barrio que ibas ahí y dices a ver la que me va a caer a mí ahora pero agradecieron la, la, la respuesta al momento que estuviese ahí dando la cara explicando que teníamos un plan director de de cloacas, de, de clavagram, que, que decimos nosotros, enseñarle los mapas a la gente, comentarles que, que había hacía 10 años que no se hacía inversión, inversión en, en cloacas y que el coste pues era elevadísimo, pero que poco a poco iremos realizando actuaciones, pero al mismo tiempo crear la conciencia en ese barrio, que era un barrio obrero. Que, que, que si se organizaban juntos, que esta gente presentaba proyectos y iban a votar, si participaban, que podían conseguir hacer realidad alguna, alguna propuesta y dignificar su barrio. Después ya llegó el, el, el proceso, en el proceso participativo se hicieron 31 propuestas, eh, pusimos los 50.000 euros, creamos unos billetes falsos con, con un estilo Monopoly para que la gente pudiese jugarlo, encontrase un poco más fácil, creó algunas confusiones, pero aprovechamos para difundirlo. Sí. Y había gente que aquí también, uh, había un, un espacio de jubilados que hicieron una propuesta y enviaron una carta a sus socios comentando que los 10 euros, que a cada ciudadano le tocaba decir sobre 10 euros, ¿no? euros, que los 10 euros que los votasen a un proyecto de insolvenciación de ese club de jubilados. ¿no? Y nos encontramos que había jubilados que venían con, con el billete que lo querían meter en la, en la urna. ¿no? Y eso es lo que nos demuestra, ¿no? que nos, nos falta mucha, mucha pedagogía. intentar Convencer mucho a la gente, formarla, explicar cómo funcionan las cosas, lo que comentaba Juan Carlos, de la paz de todos los que, que no saben cómo va. Muchas veces la gente se está quejando, pero también porque han estado muchas veces sin información. Lo que se trata de nosotros es de, 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 de que la ciudadanía se empodere, pero empoderarse primeramente cogiendo la información y después podemos llegar a agradecer al poder popular. Porque si no tenemos la información y, y no hay la validez, nos encontraremos que si ponemos a, a, a decisión de la mayoría de la población los servicios sociales, nos podemos encontrar que, que a lo mejor hay mucha gente que los quiere quitar. Y eso son ni rojas para nosotros. Lo mismo en educación y otras inversiones, ¿no? Y ya ni en perlán, ¿no? Ya iremos... Bien, bien. Sí. Que no te... Estoy siguiendo todo el esquema, ¿eh? Pasada. Bueno. Por ahora un 8, un 8. Bueno, la participación, eso sí, para, para acabar, fue de un 17,8%. Se ve que es bastante bueno, visto los procesos de participación que participan del 5 a un 10% de, de la gente, pero te queda un poco la sensación ¿no? de que en una consulta que no decíamos nada votan 57% es un ejercicio de desobediencia también está su parte positiva y, y me gustó que nos gustó como pueblo que, que, que hubiese esa buena respuesta pero que, que te encontrabas mucha gente el mismo día que sacaban las votaciones fueron 12 días mucha gente jóvenes sobre todo que son los que menos participan en estos procesos normalmente te encontrabas muchos jóvenes diciendo ¡Ay, ah, ya se ha acabado! Hoy Yo quería votar esa o la otra. Y algunos que decían: No, a mí no me interesaba ninguna, pero está muy bien que, le, que hagáis estos procesos. Está muy bien que, que utilicéis, utilicéis esas herramientas. Sí, pero no. Si, si, si no si ponemos esas herramientas y la gente no las utiliza, al final no vamos a considerar el empoderamiento. Es algo sea, de siempre: haced, haced vosotros la política que a que está bien. Está muy bien lo que hacéis, pero no no vamos a participar. Y eso pierde la gracia. Eso sí que no es empoderamiento. Perfecto. Bai. Bai, gauzatxo bat, e, e, e lehen eskozuk eipatu zutamen eta da, konsulta bat iten desu da, lege batzu daudela, esan duzu estatu zeukitzia eta, bueno, evidentemente, Euskal Herri independente batean, ba, gauzak beste modu bat egin gondituz, ke baino, e, aukera, gure kasuan, por ejemplo, galdeketak egiteko, baino, herritarrek eskatzeko egitea. Gehori, vinculante ez da, Legué, goico colegio? esto es lo que usted, no vinculante, se ahorre vin de su lo tanto, político había vinculante. A mí lo de vinculante y no de vinculante claro. en la consulta, creo que está en manos de la voluntad política y quien gobierna, porque es verdad pero no puede dejar si en manos hacer, de una voluntad. sí, evidentemente, si tuvimos un estado independiente, una capacidad Sería de cambiar las a otros niveles, pues diríamos consulta que se haga, vinculante y se acabó. Pero aunque no sea vinculante, y este es un discurso que yo lo utilizo mucho, no podemos esperar a las decisiones que se toman en otros ámbitos. Yo creo que en el ámbito municipal se puede trabajar. Eso de construir de abajo a arriba vale para todo y también para esto. Tú puedes hacer un sistema en el que en un barrio el, 4%, el 8% de los vecinos eh, o el 4% de toda la ciudad diga yo quiero que se pregunte sobre esto y tú tienes obligación de organizar esta consulta. Y luego esa consulta no será vinculante por una ley que existe ahí arriba, pero si hay voluntad política por parte de quienes están ahí gobernando será vinculante, y una vez que se cree esa nueva dinámica, más le va a costar al que venga después, por poca voluntad que tenga, para ir contra eso. O sea, claro. Quiere decir que se puede construir de abajo arriba. ¿no? Es lo que ha dicho ya un poco. Mm. Hay un ejemplo que es, es, un es Santa Cristina de Aro, es un municipio de casi unos 5.000 habitantes, cerca de la playa de Pachar, no sé si os suena. Y ahí en el 2003 empezaron a hacer presupuestos participativos. En 2007. Volvieron a, re a repetir el mismo equipo de gobierno y seguían haciendo presupuestos participativos. Ponían un 50-60% de presupuesto a discusión de la gente. Es, es muy. Es se mucho. acerca ya al nivel 7, ¿no? ¿no? O el 8 casi. Joder, ya que el 9. 9. <laughs> <laughs> Pero, ¿qué pasó? Participaba un 5% de la no. población. En 2011 entró Conversión y Unión, quitó los presupuestos participativos y. Aparte de ese 4 o 5%, no se ha quejado nadie. Por eso que no, si no creamos la formación, la necesidad, que la herramienta es útil, que la gente se empodere de verdad, a la mínima lo podemos perder. Eso es, problema. en realidad, eh, me viene muy, muy bien lo que habéis ahora sacado, porque en relación a la segunda pregunta, bueno, que era qué problemas habéis tenido, Una de las, uno de los problemas quizá que, que, que podríais tocar es el problema de la cultura política o el problema de lo que hemos dicho antes, que la ciudadanía no quiere participar. Mm -hmm. Y bueno ya ya os dejo, no voy a hablar más quiero empezar ya con los problemas pero si podéis comentar un poco sobre ese problema no de del otro lado de que la gente pues oye pues pasa mm. no o saber cómo hacer frente a una cultura política de de no participación no yo eh, tenía eso apuntado problemas baño sí, sí. goratubeti es eh, andeo el eh, problema bat aukera biurtu isa kula eh o sea hoy este was de problema di tubué un héroe estamos ruski batz hoy eh. eik batzuk aukera biurtsen baituvo esta esta oieski O sea, la tercera ¿Eh? Esa es la tercera pregunta. Vale, pues bueno, me gusta. Yo cojo carrilla y me paso de una a otra. Eh, es verdad que la cultura política te ha llevado durante años y años y años a, a desconfiar de estos procesos. Y esto todos lo vivimos. Y también es verdad que una crítica muy habitual de la oposición en Donosti es: claro, pero habéis llegado a una reunión y son han aparecido 25. Y la respuesta es siempre es la misma. Para empezar, respeto a esos 25 que han ido, porque han tenido las puertas abiertas los 5.000 que viven en ese barrio o los que sean. Y nosotros también hemos estado trabajando en unos presupuestos participativos. El año pasado se gastaron de las inversiones que supongo que los porcentajes van sobre el de las inversiones por pues 5 millones de unos 45 se gastó en, en cosas que se recogieron en el proceso anterior de barrios y pueblos. Esta vez queremos que sea algo más, pero además queremos también que en el gasto corriente aparezcan muchas partidas vinculadas a lo que hemos recibido en esas reuniones. Con lo cual el porcentaje posiblemente del gasto corriente también será y de la inversión espero que por lo menos sea eh, más que el año pasado. ¿eh? ¿Pero el gasto pero, corriente? ¿un ejemplo? Pues por ejemplo, algunas cosas que te piden no puedes atribuirla a una inversión, como puede ser eh, la reducción de la velocidad en una carretera, porque no sé qué, entonces igual pones un radar que no lo puedes no es atribuible a una inversión eh, en concreto a ese barrio, uh -huh. pero sí es atribuible a un sistema de reducción de velocidad con un radar móvil que se va a poner en toda la ciudad. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, un ejemplo que se me viene así, a bote pronto que se me ha preguntado, pero hay muchas cosas en las que el gasto corriente eh, puede funcionar y no te digo nada, pues cosas de eh, eh, gastos que generas en, en, en la, eh, con el Euskera. Van a ir de Euskera, una visa da, bueno, igual metes mucho más dinero pues, en, en formación en Euskera, cursos de Euskera, eso no lo gastas como inversión, en la parte de inversión, está en el gasto corriente, pero bueno, también es un, un, un atender lo que están pidiendo en, en esos sitios. Yo también creo que es muy importante ante la cultura política que ha habido de, de legitimar a la clase política en general, incluso al proceso de participación que se daba desde ese tipo de política, hay que convertir, como he dicho antes, esa decepción en que lo ven en una oportunidad para debatir colectivamente. Y ahí tenemos mucho trabajo que hacer, y no se hace ni en una legislatura, yo creo, ¿eh? tenemos mucho que hacer. Pero es verdad que a esta oposición que te dice, eh, solo han ido 25, luego está legitimado, me dices, pero es que en esto que estamos trabajando no es lo... No es lo, lo cuantitativo, lo, lo que tiene valor es lo cualitativo. Estamos diciendo que vamos a ir a los barrios. Todos los años hemos ido a los barrios a explicar el borrador de presupuesto que estábamos trabajando. O sea, se han quedado todos alucinados, porque nadie había que decirles que es gasto corriente, que es inversión, que es capítulo 1, que es capítulo 2, que es capítulo 3. Les dices, ¿por qué están las cosas como están? Les dices que estamos gastando un 25% menos que hace cinco años, que en el 2008, un 25% menos de presupuesto, con lo cual todo el mundo sabe también, ostras, eh, aquí las cosas no son tan fáciles porque... Mantener el gasto corriente, por supuesto, nos lleva pues prácticamente el ochenta y tantos por ciento del presupuesto a día de hoy. Entonces, eh, todo eso lo vas explicando. Esa información que das yo creo que es la base para luego el debate cuando haces otra ronda en el que les dices, y ahora si nosotros vais a debatir qué, qué queréis colectivamente, como sector, qué queréis colectivamente, pues como barrio. Mandamos a los técnicos pues un poquitín para que se priorice lo que se está debatiendo, que debatan entre todos, se recoge eso y se intenta plasmar en, a, en, en los presupuestos. Espero que pase, que viene, tengamos ya porque nos están echando en cara que somos los últimos, esto también, pero bueno, es igual, no pasa nada. Ahora presupuestos, o aprobamos ahora propuesta de presupuesto del gobierno. Y ya concretando la pregunta, es efectivamente, ir a un barrio y ver que hay poca gente en una... En, joder, esto nos ha pasado, y el alcalde, cuatro miembros del gobierno y tres técnicos y 30 personas. Y ostras, hombre, también hemos ido a otras que iban 400, hay ¿eh? de todo. Y te llama un poco la atención, ¿no? Y dices, aquí ¿qué estamos haciendo mal? Y yo creo que que estamos os ha hecho mal durante muchos años es, pues eso, que la gente es escéptica y a mí no me vale que digan que viene a venir a explicarme si luego no quiere participar. Pero, pero, tendrá que participar porque por propia iniciativa quiere participar. No vale que yo le obligue a participar. Y ojo, porque esto también pasa. Voy a crear un sistema, lo he dicho antes, genial, en el que voy a crear 28 eh, comisiones de esto, no sé qué tal. No, tú creas lo que quieras, pero si no lo has consensuado con, con las propias... Eh, eh, vecinas y vecinos de cada barrio, eso va a tener muy poco recorrido. Pero esto es un camino largo. Yo siempre digo: esto no lo vamos a conseguir. Hay que tener el objetivo y hay que marcar la, la dirección. No la vida a Uada, a la Jungogea. igual, la Upa semana en Itun, tapiva carga y mata y tuba. La Sai, yo sobre este Mañana No la vida a Garbi Ukita. No la vida a San Verdó o Saspiga Rena, Soschega Rena y Distea. Bueno, los tuco dos por aquí, por aquí. O sea, igual os pasa igual a vosotros, ¿eh? Sí, sí, un poco es eso. que Son objetivos a largo a largo plazo, ¿no? O sea, la, la no participación, ¿cómo la valoramos? O sea, por un lado nos encontramos que hay una gran responsabilidad de, de la oposición. O sea, en nuestro pueblo ha gobernado siempre la, la derecha, la derecha regionalista hasta hace poco. Bueno, no sabemos si se ha dejado de ser o no, parece que sí. Pero hubo también ocho años que han gobernaba el mismo alcalde franquista, y eso hablamos del año 95. ¿Qué ha pasado? Pues no se ha informado nunca a la ciudadanía. No ha habido ni ningún tipo de... No ha no habido voluntad de que la ciudadanía participase o estuviese informada. Claro, empezamos de cero. Y eso hay mucha gente que lo agradece, pero no todo el mundo está interesado en eso. Se tiene que, que crear la cultura de la necesidad que la gente quiera estar más informada y que quiera participar en estos procesos. Y eso es lo difícil, porque hay una tendencia a pasotismo generalizado. Y en los procesos participativos, por ejemplo, en el presupuesto... Hay un problema grande que es que nosotros ahora han votado las propuestas y se va a aprobar el presupuesto el mes que viene, también vamos tarde, también vamos tarde. Más tarde que nosotros. Y después, antes no sea vigente y antes no podamos ejecutar los procesos, los, las, las propuestas aprobadas pasan dos, tres, cuatro meses. Y estamos en una sociedad que es de la inmediatez también, ¿no? la gente si vota algo, quiere el resultado inmediato, al momento. Si, si, si tardas tres, cuatro meses, pues la gente le va a quedar las dudas. ¿no? Estaba mirando hay una ciudad que es, que es Asco, que son 1.600 habitantes, pero tiene una central nuclear y su presupuesto es de... de normalmente en Cataluña toca un millón de euros por cada mil habitantes. Aquí normalmente son dos millones de euros por cada mil cada habitantes, más o menos. Y ahí en, en Asco me parece que son, ah, son 16.000 millones y son 1.600 habitantes. Toca una bestialidad porque reciben de, de la central nuclear, ¿no? Pero es que las propuestas no están pensadas a, 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 a plantearse qué harán cuando la central nuclear cierre. O sea, las propuestas son arreglar el camino de la pista de tenis, arreglar no sé, o sea, cosas puntuales para el recreo, digamos que sí que también se tienen que tener en cuenta, pero en un municipio que depende únicamente de la inversión de la central nuclear no se está planteando alternativas reales para decir, ¡hey! Vamos a vamos a invertir, están invirtiendo Medio millón de euros cada, cada año en presupuesto participativo. pues Vamos a aprovecharlo para crear oportunidades de trabajo para si algún, para si algún día falla eso, porque va a fallar. Tiene una vida limitada, ¿no? Las centrales nucleares. Y un poco lo, lo que veo es que a, a veces, si, si no le damos el peso que les toca, si la gente no lo valora, pues la, la, la gente también se va a desencantar. Tú tienes, en, en este caso, en ASCO, por ejemplo, lo que pasaba es que, que habían, habían aceptado dos propuestas, pero un año después aún estaban, una en licitación y la otra estaban dibujando el, el, el proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues eso la ciudadanía se queda con la sensación de, han hecho ver que me escuchaban, pero realmente no, no me han escuchado, ¿no? Y se trata de cambiar esa percepción y eso cuesta cuando te encuentras con la burocracia, un ayuntamiento que siempre siempre te, te pone un ritmo lento en, en, en las cosas, ¿no? Yo de la culpa a la oposición me doy la culpa a nosotros mismos también porque hemos, hemos tardado hemos, hemos pensado en poco a poco ir, ir explicando a la gente cómo funcionaban las ordenanzas cómo, cómo funcionaban los capítulos que si de 6 millones gastábamos 2,4 en en, en en personal si gastábamos 1,6 en bienes corrientes la gente decía qué son bienes corrientes pues mira pues es la luz de la escuela de música la luz de la escuela la, la luz de la guardería la luz de la escuela pública también teníamos mu mucha, mu mucho gasto en, en gas también. El agua por suerte la tenemos municipalizada y eso hace que nos salga mucho más barata, pero explicar a la gente todo eso, cuando la gente normalmente, oh, "Es que pagamos muchos impuestos." Sí que tenemos un impuesto relativamente alto que es, que, es, que es el IBI, pero explicarle a la gente qué se hacía con sus impuestos, pues lo hacía tomar consciente y es complicado, ¿no? Porque la gente eh, hubo un momento en que Aznar subió al poder prometiendo bajar los impuestos mucha gente bajó, ay, mucha gente le votó para, para, para tener nada, un pequeño beneficio personal de pagar un poco menos de impuestos. Y esto pasa lo mismo. ¿no? En el IBI nos encontramos con la batalla, que mucha gente dice, rebajate el IBI, pero es que te lo dice la gente que paga 100 o 200 euros de, de IBI anual, que te pide una rebaja que te acaba siendo mínima, son 10 euros de su, de su vida anual. En cambio, eso en gente que tiene muchas tierras, como pasa en nuestro pueblo, que hay... Tres grandes propietarios, si le rebajas el IBI en lugar de 200.000, ingresas 180.000. Y después tendrás que ir cerrando servicios. ¿no? Y eso se tiene que ir explicando también, ¿no? porque hay esta fiscalidad alta y, y la gente entienda que su pequeño esfuerzo hay alguien que lo está haciendo más grande porque también posee más. ¿no? Y eso cuesta, porque cuando hablas con el dinero de la gente en un momento de necesidad, de crisis, pues es mucho más difícil. La otra es eso, que, que estamos haciendo estos procesos en un tiempo de, de, de crisis pero que también puede servir, es, es, es muy tópico el capitalismo, ¿no? Hagamos de la crisis una oportunidad, ¿no? Pero nosotros también lo podemos decir, ¿no? Pero tendríamos que intentar pues, que, que eso vaya más allá de la crisis, cuando salgamos de esta crisis, que la gente igualmente siga decidiendo, ¿no? no ahora, porque, va, como tenemos muy poco, les dejamos que decían ese, ese poquito, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos, vamos a ganando esta batalla, vamos a llegar a un nivel, nivel 8 y, y 9, pero, pero ¿no? Pero no, no es inmediato y, y creo que tenemos que ir pasando fases porque... Nos hemos encontrado con una sociedad que ha estado huérfana de, de esta información de cómo funcionan los ayuntamientos. Y si, por ejemplo, miramos zonas que tienen un voto muy, 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 pero muy militante. O sea, yo, yo estoy enfadado porque a mí me votó, a, a la CUP de mi pueblo nos votó un 26% de la población. Y en la consulta, bueno, en la consulta, en los presupuestos participaron un 17,8% de la gente. Por tanto, hay gente de los míos que no participaron. ¿Cómo es? No creen en un modelo más participativo de estar en el día a día. Ese es el problema, que a veces los nuestros mismos, por de alguna manera, tampoco acaban de participar. Y la gente seguía mucho por periodos puntuales, electorales, la, eh, que ve por la tele ah, ahora toca elecciones autonómicas. Ah, bueno, va, bueno, ah, venga, va, hoy está lloviendo, aquí lo tenéis fácil, pero hoy está lloviendo, va, pues pues me, me, me voy a votar, ¿no? Pero hacer un esfuerzo, a veces la, a la gente le cuesta. Interesarse por algunos proyectos le cuesta. Hay una cultura que está cambiando, que hay mucha gente que sí que se está interesando y le explica, le da la paliza a la otra, escucha que he visto esto, los presupuestos que está haciendo esa propuesta a la otra, pero pero también hay mucho desinterés, ¿por qué? Porque es de una cultura de desinformación de, de, y de una poca tradición democrática de, de, de dejarnos, de, de informarnos y de dejarnos decir las cosas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir trabajando para, para cambiar y lo vamos a hacer, ¿no? Oye, muy bien. En realidad, habéis casi contestado la última pregunta también. Y como nos estamos acercando a las ocho y media, si queréis decir algo más, os dejamos. Digo por si habéis preparado y igual en las preguntas no entraba y, pero, pero vamos rapidito para que luego podamos abrir ya la. Eh, eh, Bye. Eh, Bye. Eh. Ba, gugatik, primeran, igual apro, nire zelo aprobetsatuko dut maian dagoela ela zuzen aina galdera bat egiteko gero, baina igual joango gara txarteltzoak biltzen, bitarten. Bueno, bueno. ba, zuzen da, gero, ez? no, itxekin itxekin Ba, bueno, <laughs> galderi gabe erantzutea, baina... Baina, ba, nahi buzu bukatu eta gero genik galdera. Ba. Eh, nik uste, hemen, eh, dano gauka gula garbi, eh, noa jumna ideon eta benetan sinisten deula, ba, herritarrek uki behar boterea, Y tal, no ha dado un garbín y gustet, hago esta laita en el y tal, no le entorno eh, guillengo a Aurca. Esta va eh, indar político a. O sea, dirá medio gustica Aurca, y ya la crisis, Garaiba te ha engañado, Nos ha tocado en una época de crisis gobernar, lo cual Eso. también marca. Pero es que, si tenemos claro el objetivo, si todos somos conscientes de que, y, y, y no creemos, no creamos, eh, cre creamos, se ¿sí dice, sí. Eh, falsas expectativas o sea, eh, digamos cómo son las cosas y las cosas son que es muy difícil en un entorno tan hostil, es muy difícil dar cualquier paso porque a cada paso que das eh, pues te dan cinco o seis leches, has he dicho claramente entonces, pero bueno, yo creo que hay que seguir adelante y el objetivo lo compartimos, que el entorno no es fácil también nos falta que de verdad se vuelva a crear en la cultura política, para empezar, entre nuestros propios militantes y nuestros propios entornos, y luego que eso se extienda. Porque esto no es una cosa de los nuestros, esto es una cosa de que la sociedad se tiene que dar cuenta, aunque haya votado una cosa rarísima o no haya votado, pues que si va, participa y está, sirve para algo. Y yo siempre he dicho, esto ya lo digo como médico, que cuando participas, eh, no es que sea bueno para la sociedad, porque construyes igual una, una ciudad, una una Donostia, una Navas mejor o un Bilbo mejor. Sino que encima yo creo que para la salud de cada uno mismo participar es una cosa muy buena, porque cuando uno participa y ve que esa participación dé más o menos frutos, dé más o menos frutos, yo creo que hace que esa persona se sienta parte de, de un entorno, de un colectivo, y eso es bueno. yo diría que es muy bueno desde un punto de vista también de salud. Y ahora vas a decir que si no hay distribución, no vale para nada la participación y no es participación. Vale, pero ¿cuántas veces hemos hecho campeonatos de MUS y rifas y no sé qué otras historias para poder sacar adelante un proyecto? Eh, vamos, yo creo que aquí todos hemos estado haciendo cosas de estas y bueno, no hemos recibido ni un céntimo de donde nos correspondería, pero hemos sacado adelante y yo creo que nos ha hecho más colectivo, más fuerte y eso hay que valorarlo también. Y yo cada vez que voy a un barrio siempre les digo... No sé si conseguiréis algo porque no creo que hagas falsas expectativas. O sea, nunca he entendido lo de ir a un barrio y muy bien lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, sabiendo que posiblemente no vas a tener dinero para hacerlo, va a empezar. Pero yo siempre pongo en valor el mismo proceso participativo y que sepan mediante una información buena que sea un debate eh, bueno y que sea unas marcar prioridades eh, consensuadas de manera colectiva. Eso tiene un valor, aunque luego no llegue la distribución. Yo ahí, eh, y empezando por, por mi pregunta directamente, bueno, me ha llamado la atención una cuestión eh, y es, eh, por ejemplo, ella me decía, ¿no? Eh, bueno, que vosotros habéis hecho una especie como de distribución del propio pueblo en eh, siete zonas, ¿no? En un pueblo de 6.000 personas. Bueno, en el caso de Bilbao tenemos una distribución de ocho distritos para 350.000 personas, ¿no? Creemos que, bueno, nosotros siempre, y, y, y antes se me ha olvidado un poco poner sobre la mesa los déficits democráticos del sistema de, de Bilbo, ¿no? Eh, en Bilbao tenemos todos esos consejos que Yule mencionaba antes. Yo hoy mismo tenía que estar en un consejo asesor de planeamiento que lo único que hace es, y porque veo también aquí a consejeros, distintos consejeros nuestros, no eh, es la frustración absoluta de esa pared con bigote y corbata ¿no? que nos planta el ayuntamiento. Eh, incluso en eso también hay posturas machistas, ¿no? porque los propios concejales del PNV siempre ponen sobre la mesa que los que dirigen los consejos en los, de, en los que se cobra dieta son hombres, eh, los que dirigen los consejos en donde no se cobra dieta están las mujeres del PNV. ¿no? Incluso en eso también hay... Y, y bueno que, no, que en el caso de, de Bilbo también, no esos déficits democráticos que existen a los que poco a poco estamos intentando eh, hacer un placaje, no desde los propios instrumentos. Es verdad que desde la oposición, sí, desde el gobierno con vuestros medios es difícil. Desde la oposición, no, eh, nos vemos muchas veces, eh, incluso con las eternas discusiones. ¿De qué hacer? ¿Participar? ¿No participar? ¿Legitimar esos espacios antidemocráticos y donde te agotas por participación, que en realidad no es participación? no Y, y por lo tanto, parte de esos datos que habéis mencionado eran muy significativos. Eh, el tema de los distritos desde el inicio, eh, de ahora hay Bildu, pero anteriormente otras formaciones, se cuestionaron. no Lo que antes se mencionaba, que en Donosti la oposición está planteando ¿no? eh, hacer una... La cuadratura del círculo ahí en cuatro y, y como si eso fuese la solución, cuando en Bilbo tenemos un claro ejemplo, y porque además hemos hablado también, que es eh, absolutamente eh, antidemocrático el sistema que propio, a pesar de que incluso en la propia normativa, no está mal, lo que pasa es que la aplicación y las inercias de toda esta gente estos últimos 20 años han sido las que han sido no pero a mí sí que me gustaría preguntaros eh, porque me ha parecido significativo y nosotros alguna vez sí que lo hemos comentado no eh, la llegada por ejemplo en este caso de H Bildu no sé si en el caso de la Scoop en Cataluña no eh, se hablaba no de que había supuesto un estancamiento o enfriamiento del movimiento popular en, en, supongo que igual de cierto movimiento popular quizá donde eh, nosotros y nosotras hemos estado eh, durante años, ¿no? Eh, eso ha, ha sido temporal, eh, se está empezando a reconducir, eh, se están estableciendo, yo qué sé, las confianzas suficientes o, o, bueno, nos estamos despojando de los complejos que, igual, el hecho de que Juan Carlos Izaguirre de repente sea alcalde de Donosti eh, nos ha supuesto en un inicio. Eh, antes planteabas, ¿no? Ese enfriamiento que se ha dado en el movimiento popular. ¿Cómo lo planteáis eh, eh, bueno, volver a, 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 a encender? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de conversaciones entiendo que desde la sinceridad o desde la comunicación, qué tipo de, de, de discusiones habéis tenido? ¿no? Eh, vale, sí, 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 sí. Pero bueno, un poco, ¿qué habéis, ¿cómo lo habéis visto y qué estáis planteando? Bien. Ni oso, 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 oso la burnería, eh, yo, eh, yo voy a responder muy brevemente, lo si es, eh, ¿cómo repartir una ciudad en pedazos? Nosotros decimos dos cosas clarísimas. Los distritos en Donosti por lo menos nos sirven, no es más que una barrera burocrática más que va a encontrar la ciudadana, el ciudadano cuando vaya a pedir o, o a, a aportar lo que quiera a la Administración. Y nosotros hablamos en Donosti de los hábitats naturales, de dónde se siente cada uno parte. Y eso es que está tan bien definido, puede haber dudas en un sitio o en otro, pues habrá que redefinirse entre ellos mismos. Pero el hábitat natural es el de donde se sienta cada uno. Y aquí también hay que empezar de abajo arriba. O sea, pues si ese es su hábitat natural, uno te dice, yo me siento de gorro, yo me siento de aquí, yo me siento de acá, pues respétaselo y a partir de ahí trabaja. Porque si tú vas de arriba diciendo, divido la ciudad en ocho o en cuatro, como es en Donosti, o lo que sea, pues no es cuestión de número. Pues con 6.000 pueden ser seis distritos y puede estar bien porque es una porque es así. En Donosti nosotros en este momento estamos barajando 23, 24 eh, barrios y pueblos dentro de Donosti y no cuatro, Y vosotros no sé si tenéis hecho el trabajo, pero respetar el hábitat natural, el sentimiento de pertenencia que tiene cada uno. Y en cuanto a las comisiones y bachorros y todo esto, a ver, nosotros nos encontramos con una estructura de participación dentro de un ayuntamiento que no nos gusta nada, en otras partes, entre otras cosas. Porque hemos sido partícipes como ciudadanos de eso y ya sabemos que no vale para nada. Pero es verdad que hemos decidido mantenerlos bueno, por varias cosas. Una, pues porque somos minoría y para cambiar eso no, no se puede. Pero otra, porque hemos dicho, bueno, vamos a estar ahí, vamos a complementarlo con lo otro, con ese sistema de tres patas que he dicho antes, que es el que vamos a impulsar y vamos a mejorarlo. Entonces, ahora mismo, eh, en este pleno, que es mañana pasado, el jueves, es martes, pasado mañana, eh, van una serie de mejoras en esas comisiones. En las que a partir de ahora los ciudadanos, porque hasta ahora todo era entre los concejales, los ciudadanos eran un papel secundario, van a poder eh, presidir o ser vicepresidentes. Bueno, unos pequeños cambios de mejora que sin creer en el sistema, como va a tener que existir, por lo menos abrir un poquitín la puerta. Pero eso no quita para que el modelo que queremos poner ahí y que sea perdurable en el tiempo mm. sea un modelo de las tres patas que explicaba antes. Mm. Siete distritos. ¿Por qué? Es porque somos un, un pueblo que tiene 80 kilómetros cuadrados, o sea, somos un pueblo en nivel término municipal pues, bastante, bastante grande. Tenemos diversos núcleos rurales también, tenemos una antigua colonia textil que está a unos 25 kilómetros lineales del centro de la población y para que participasen esos sitios era necesario pues, hacer su espacio específico. Después también nos encontramos que dentro del mismo pueblo haces una primera charla en el local de siempre, en la sala de actas de la biblioteca. Donde se hacen todas las charlas, casi, y responde poquísima gente. Dices, esto, esto no. no es, es lo de siempre, la gente no viene, o vienen los mismos. Tenemos que hacer algo. Y ahí es donde entramos. Vamos a, a los barrios. Hicimos la, la reunión del barrio este de las inundaciones, la primera la hicimos en la plaza. Y, y, y fue la que más bien funcionó. O sea, las primeras reuniones que hacíamos venían 3, 4, diez personas en los otros sitios, en el centro de, de, del pueblo, ¿no? Pero vamos al barrio este, Casas, casas de Protección Oficial de, de los años 60. Básicamente, inmigración andaluza. Lo hacemos en la plaza y, y es un éxito. 40 personas. A la segunda vez, con las inundaciones en medio, lo hacemos en la iglesia. Nos dejan la, una iglesia que, tenéis, que es poco funcional, pero como todas, pero bueno. Y, y nos dejan ese pequeño espacio para, para realizar las reuniones. Y, y, y ahí la gente, pues realmente, cuando ves que que están contentos porque eso, el alcalde ha bajado, no, pues que el alcalde ha bajado, pero es que los vecinos han escuchado a los vecinos, los vecinos están uh -huh. diciendo propuestas, lo estamos organizando, lo estamos haciendo, algo que puede ser muy grande para el barrio, ver que después de la votación, pues, respiraba una alegría de decir, hostia, nosotros que, todavía habíamos votado a PSOE porque ese no representaba el ayuntamiento y no habíamos conseguido nada, y ahora esta vez puntualmente nos encontramos con que sí que se nos escucha, en el de pueblo que ganamos 30.000 de los 50.000 que se han puesto a votación, pues, también es, es bastante bueno la otra parte que hay de problemas pues los participativos es que a veces te puedes quedar que se enfrenta gente con otra no porque para uno la prioridad es una y para el otro es, es otra y es que aquí una de las preguntas iba en ese sentido porque decía eh, en cuanto a la democracia directa cuáles son las fronteras ¿no? las mugas eh, por ejemplo cuál de los temas se considera que no se puede llevar a una consulta popular o que no se puede llevar a debate. ¿no? Bueno, tú antes mencionabas el tema de los derechos sociales. ¿Algún otro tema que en vuestro propio ayuntamiento eh, se haya planteado y que vosotros hayáis considerado que no? Luego, otra pregunta directamente os hago. Todos los partidos políticos hablan de participación, pero eh, ¿ha habido alguna otra propuesta en vuestro ayuntamiento en ese ámbito? Eh, ¿La habéis asumido como vuestra? Eh, ¿Se ha podido sacar adelante? I... Jende, y luego también decían, ¿no? Eh, jendeak ez duela parte hartu nahi dios, jendeak ez duela parte hartu nahi diosue. Ez dute parte hartu nahi edo ez dute ikusten baliagarria denik. Bueno, a ver, iba a ver no hasian, ningun ba, gana hasan. Eh, ba, galera bai. Gu goinaiga eh lantzen hau, eh. Ordunda eh gu gobernuan onartu deu ja, arautegi hau eta horren jungoa plenora. Eta da kurioso, edo bai, lotuta zeon, e, abero proposatzen ditu norolako gauzak. Gu jari deuna zer ezin da galdetu, eta e, bueno, gu jartze genun gauza baten konkreto, eta da, ba, giza eskubide aurkako e, galdera bat ba, ezin da jarri. ba, mm -hmm. bueno, hoi ustez, e, ikusi deu pixka nola egiten da, por ejemplo, zuitzan oso oituta daude horlako gauzak egitea, urtien ez aldetan iteu, eta bueno, egin ditugu jardunaldiak Danak, eh, Rita Rekin, Eta Irekiak, Eta Gendea, Piscate, badakina o Penincha Ucana, Ecarris, Eta Bea Piscate Sandi no la Gausak. Veste la Irekia de en Gausak. Cuco incluso plantea a Chendeu. Nosotros, aparte de que no se pueda preguntar sobre una vulneración de derechos humanos, pues, nos parece evidente en todas las consultas así, pues por ejemplo, nosotros poníamos que incluso aquellas eh, inversiones de infraestructuras que no corresponden al ayuntamiento se podía preguntar. ¿no? El tren de esta velocidad, por ejemplo. Y sin embargo, pues estamos seguros de que estas cosas nos las va a quitar la oposición. Sí. ¿La oposición qué hace? Pues ha hecho dos cosas. Una, sorprendentemente, en todos los procesos de barrios y pueblos que hemos ido, no sé cuántas reuniones llevamos, ahí aparecen ellos, están como oyentes. Luego aprovechan todo lo que hoy ahí para zurrarnos el doble, pero bueno, están, van y lo, es bueno porque luego en el pleno igual te sacan. Porque estuviste en una reunión en Eguía y ya te vi yo allí, como te dijo una vecina que estaba el frontón mal y no las has no regalado tal, y no sé qué. Y, ah, me alegro de que estuvieras allí y siempre entras igual, ¿no? Me alegro porque tú también empiezas a participar. No hacen proposiciones. Las proposiciones que hacen, o sea, lo que hacen es intentar bloquear cualquier cosa que tú saques para adelante en este aspecto. Y si sacan algo, será siempre. Eh, pensando cómo, para que no avance esto. Esto no le gusta al partido al uso, o sea, es, esto, esto va en contra de lo que ha sido la política hasta ahora. Esto es, de verdad, eh, traer una innovación, una manera de hacer política diferente. Entonces, ¿esto qué le va a gustar? Ni al PNE, ni al PSOE, ni al o no sé, yo, al CIO y a todos estos igual, igual, pues ¿qué les va a gustar? No les gusta. Entonces, propuestas nuevas, no, lo que te hacen es igual eh, disimular, llevarte para aquí para allá, manipular. Pero en el fondo lo que intentan es, 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 bloquear. Eta azkeneko que en el cual Eh, ah, bai, haber jendia que es que parte hartzen. Ba, nik, nik benetan usted, jendia eh, badago si yo la jendía de la oso eh, gai concreto Eh, ba, daude, eh, feminismo en badago activazio bat, eh, badago activazio bat, ba, igual, plataforma bat, eh, e, zerbaiten aldo, zerbaiten aurka, e, badaude sektore konkretotan, ez daude zauzio zekoa muitzen dia bedeakin, bere, baina ez dago nada perspektiba global bat. Eta ni uste, EH Bildu nien beharreko lan nada, e, paraguas bajarri horri Esto Ez daude ondo dago, zure e, protesta egitea, baina kontuatu zaitez, horren atzian dagola modelo bat. Eta modelo horren aurka jundear behar deuna, eta modelo aldatuta, esto daude zauzio zen, rebindikazi juak, ba ez daude ez dagoelako desauzio horik. Zan o sea, dola haia activación ciudadana, Pero muchas veces yo lo que veo es que falta el paraguas, que debería ser H. Bildu, para recoger y ser referencia de toda esa activación. Y explicar que el que está protestando por estos desahucios, lo que tiene que mirarse muy bien es que el modelo económico capitalista que está actualmente y con los poderes financieros que tenemos, que es lo que hay que cambiarlo. O sea, que no vale salvo mi casa y, y, o protesto contra Cuchabamba un día no sé qué. No, no, no. Es el modelo que hay que cambiar. Entonces, yo creo que eso hay que conseguirlo y es verdad que durante años y años, cuando tú ofrecías participación, yo he ido a mogollón de reuniones de participación, con el Orza, con la Valle, con el otro, con el de la moto, y yo allí, bueno, protestar mogollón, los cabreros del Copón, pues yo no sacaba nada. Entonces, ahora que me toca estar a mí gobernando, lo que tengo claro es que esto no es el modelo que queremos, es otro, y lo que tengo que hacer es a la ciudad es volver a activarlo. No empezamos de cero, yo creo, yo creo que la tradición de participación existe, pero hay que volver a activar. Y la gente no es que no quiera participar, es que se la ha alejado de la participación durante muchos años y años, y hay que recuperarla. Y si la gente ve frutos, que es el problema que tenemos, que de esa participación salgan eh, cosas, resultados, yo vamos, soy muy optimista, soy optimista por definición, pero yo creo que en esto también, y nosotros en los presupuestos que vamos a presentar ahora, si tú ves que en los barrios se dan cuenta de que cosas que han comentado se están eh, traduciendo en cosas concretas, yo creo que eso tiene que animar a más gente a... Está en nuestras manos, ¿eh? Y muy importante la labor de servir de paraguas, de tanta reivindicación muy sectorial que existe en la sociedad. Porque existe, porque hay una mala leche. Pero eso hay que por ejemplo el fenómeno de Podemos, yo creo que a nivel de España pues, está recogiendo un poquitín la mala leche y se sirve, de paraguas. Eso aquí ya existe. EH Bildu tiene que recoger la mala leche de mil cosas. Y tenemos que tirar por ahí. Eh, igual, si sí quieres decir algo sobre esto pero Bueno, te... sí, eso, que la, que en parte hay algunas cosas que se repiten ¿no? o sea, sí. hubo, hubo una charla en la cual pues, un, una persona pues, dijo esto que hacéis vosotros es una mierda que solo es un 1%, es muy poco, que no sé qué Tenía parte de razón pero es que tampoco podíamos dejar más a de escoger porque estábamos muy limitados ¿no? Pero eso lo oyeron los de la oposición que evidentemente no, venían, no vinieron a la, a la reunión informativa y lo que hicieron en un pleno es decirlo es que ese proceso, pam, 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 pam. Al final, bueno, no, por primera vez dejamos de escoger y ahí es alguna cosa, estamos muy limitados. Y después nos encontramos que dijo, no, no es que en la charla había un hombre que lo dijo. Ahora, vale, vale, yeah. vale. Ahora, ahora se entiende todo, ¿no? Que a veces se repite un poco eso. Líneas, líneas rojas, ya he dicho antes, los servicios sociales, cuesta mucho concienciar a la gente, predomina mucho el egoísmo en la sociedad aún, y, y la educación. Nosotros nos hemos encontrado que nos, nos han quitado las, las ayudas que daba la Generalitat, para las escuelas, para las guarderías y para las escuelas de música y lo estamos asumiendo lo estamos asumiendo el ayuntamiento esa parte, con, con un aumento muy pequeño a, a nivel de, de matrícula y de mensualidades otra cosa, el año que viene si volvemos a, a estar vamos a instalar el puerta a puerta mm -hmm. y... ¿y se va a llevar y... a consulta? no, no se va a llevar a consulta no. bien, te voy a pasar el teléfono al diario Vasco <laughs> para que para que bueno no, lo que pasa es eh. que eres, eres de las cup, no sé si vas a valer mucho o sea, no, no pero es lo de siempre no es un tema que a veces pues primero tiene que ver la gente de funcionamiento y después pues bueno que te iba a explicar ¿no? que tienes bastante batalla sí. con yo hay bueno hay porque también una de las preguntas eh, decía no de en Bilbo alguna pincelada de las cosas que estamos haciendo. Yo pondría sobre la mesa que a nosotros también nos ha pasado, me acuerdo nada más llegar al ayuntamiento, fuimos a San Ignacio con el tema de la central térmica, se llenó la sala, la primera reunión que hacíamos así de manera abierta y quién se presentó y el director de urbanismo. Claro, en una esquina con un iPad tomando notas de lo que decíamos Ana y yo, que nos temblaban las piernas por todos los lados. Y nos pareció súper significativo, ¿no? e incluso, claro, era una persona que eh, era muy conocida en el ayuntamiento y que un vecino le interpeló ahí en directo, de, ah, ¿sí porque nosotros le mencionamos, dijimos, bueno, es que está aquí el director de urbanismo, como hay algunas cuestiones que no son de nuestra competencia, quizá le podamos dar la voz para que hable. Se fue corriendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, es significativo lo nerviosos es que se ponen cuando se habilitan ese tipo de, de espacios. Y sí que me ha llamado la atención porque eh, nosotros lo hicimos una vez casi de casualidad y fue un éxito y lo estamos haciendo ahora, es el tema de, nosotros en la oficina decimos speaking corner, no sé cómo decirlo, o sea, una asamblea en la calle, vamos. Fuimos una vez eh, a un sitio muy concreto en donde no tenía ningún sentido hacerlo en el centro de distrito porque estaba muy lejos, la gente no se iba a acercar, era uno de los problemas que teníamos aparte que nosotros hemos tenido muchos problemas para poder acceder incluso a los centros municipales, ¿no? Al principio nos decían que eran temas políticos hablar sobre una plaza y que por lo tanto no podíamos usarlos, ¿no? Entonces, bueno, por diferentes circunstancias empezamos a hacer ese formato en la calle con una megafonía. Es verdad que como aquí el tiempo no acompaña, muchas veces nos ha condicionado, ¿no? Pero hemos hecho en muchísimos barrios, lo vamos a hacer también ahora a la hora de recoger las propuestas y ha sido toda una sorpresa y un éxito, ¿no? Igual hay gente que no está dispuesta a atender un formato de dos horas, no puede no, eh, porque está con los críos en la plaza, tiene que ir a por la compra, tiene ¿no? pero igual eh, 20 minutos sí que se queda y sobre todo si tú vas a su espacio natural no eh, le das una oportunidad que en un espacio cerrado, en un sitio concreto, eh, eh, igual le supone unas dificultades. ¿no? Entonces, bueno, eso son, eh, es algo que eh, nosotros no habíamos visto eh, así como tal, asambleas en la calle de temas cercanos a, a los vecinos y vecinas y han sido una sorpresa, una sorpresa para nosotras. ¿no? Y luego igual ya voy a hacer dos de las preguntas para seguir avanzando. En eh, una de las preguntas decía, voy a traducir porque está en euskera, que normalmente se dice, ¿no? y, y nosotros por ejemplo sí que lo hemos constatado, que eh, la participación de las mujeres eh, en los distintos espacios que se habilitan no es inferior a la de los hombres, ¿no? incluso yo diría que el perfil en el caso de bilbo por ejemplo es el de hombre y a partir de 40 a 50 años eh, bueno preguntan eh, a ver si eso también pasa en vuestro caso y si habéis hecho algo para darle la vuelta o empezar a darle la vuelta ¿no? y otra de las preguntas eh, también eh, que nos preguntaban no cómo no caer en la tentación de utilizar los cauces habituales de participación no? Eh, es decir, hasta qué punto tenemos que habilitar y seguir utilizando los Juan Carlos decía, ¿no? Vosotros esos espacios que estaban, que estaban ya creados no los habéis disuelto, por lo tanto los estáis utilizando, ¿no? Pero cómo no caer en esa tentación de eh, reproducir pues, eh, eh, bueno, esa sasi arcea esas fórmulas de arcea Luego aquí se lanzaba una pregunta que leo literalmente pres era cundeta negoteco. O sea, ¿estamos dispuestos a estar en las instituciones? ¿Y por qué? Eh, estas dos preguntas, luego si queréis eh, continuamos. Pero lo primero, el tema de, lo de la mujer y la participación de la mujer. Eh, ¿Cómo le vamos a dar la vuelta a algo que yo creo que por el, es, es estructural? Y luego lo segundo, el tema de presgaudera, ¿estamos dispuestos a dar las instituciones y por qué estamos dispuestos y consideramos que tenemos que estar? Más o menos, creo que sí que fue así, ¿no? como en la mayoría de procesos, que participaron muchos más hombres que, que mujeres y el perfil de de gente que veías que iba a votar eran más que de 45 de, de 55 y veías que faltaba mucha gente joven que, que no participaba. En casos mujeres vimos que sí, muchas mujeres de este barrio en concreto sí que respondieron, pero que también estaba, íbamos apuntando la lista con el ordenador, pero con la voluntad final después de destruir todo, todos los nombres de la gente que hubiesen votado para en parte conservar un poco de confidencialidad, ¿no? Y eso es, creo que fue un pequeño error, porque ahí nosotros tenemos que haber hecho un poco de, de estudio más a fondo de cómo había habido, qué gente había participado, mujeres, hombres, eh, franjas de edad. Eso la, la cagamos, creo, pero eso es para la segunda vez, cuando la hagamos, es decir, hey, esta vez no habrá confidencialidad después de, de, de cargarnos un momento, sino que vamos a aprovechar para analizar y, y observar los huecos. ¿no? Que una de las cosas que, que tienen que tener los procesos participativos es, es, el, es el, el retorno inmediato. Que la ciudadanía al momento sepa qué proyecto se ha escogido, que sepa que vea un resultado también, pero que, que vea que se ha escuchado sus reclamaciones y que también que se introducen elementos de mejora. O sea, nosotros ya tenemos pensado ahora, en menos de dos meses, nos ponemos ya uh, a mejorar el sistema, porque hemos visto que, que ha fallado este sistema, el otro también, ¿eh? pero eh, nuestro sistema de presupuesto participativo ha habido cosas que no nos acaban de convencer y tenemos que, que aprovechar ahora lo que tenemos fresco y reciente para, para mejorarlo. Dejarlo un poco impautado ya. ¿Y sobre lo de. estamos dispuestos a participar en las instituciones? ¿Por qué? Uh, antes comentaba si al entrar en el ayuntamiento, si se habían conservado los movimientos populares que había en el pueblo, se, se, se había perdido. O sea, un momento en el cual había mucha, mucha empenta, había mucho, mu mucho apoyo antes y se consiguió una cosa brutal con, con mucha gente. Dando apoyo y, y, y batallando en medio de unas luchas, pero después, cuando llegas a la alcaldía, te, un poco te encuentras que, bueno, ya está, ya lo tenemos. No, no, no lo tenemos Tenemos que conservar, tenemos que ir a más, tenemos que hacer mucho más y, 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 y llamar a militantes de que tienes que ir a este proceso, que estamos haciendo pa pasos de gigante y, 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 que no, y, que, y que no había respuesta. Y eso, particularmente, te, te cabrea, que el militante, el militante más directo pues no responda. Nos hemos encontrado que sí, que se había desmovilizado un poco y ahora, por suerte, ha venido la, la, la juventud, han venido, nos ha aparecido una una asamblea de, de Arran hace cuestión de, de un año con con 13 militantes en un pueblo pequeño, pues es bastante importante que haya aparecido esta asamblea y nos montaron otro día la Asamblea Nacional de la Organización con 400 personas en el pueblo que estaba flipando toda la gente. ¿no? Esa invasión de, de de perfiles variados y jóvenes, pues Impactó bastante, ¿no? Pero, y ahí parece que tiene que ser el, el, el lugar donde tenemos que volver a, a motivar a la gente, ¿no? Sobre todo, juventud, que vuelva a hacer un poco, a repetir un mensaje combativo y, y, y a seguir convenciendo a la gente para intentar conservar lo que tenemos, pero conservar y, y ir a mucho más, pero también recuperar a, a los nuestros y, y ganar gente. Que se, lo hemos ganado, nos hemos dado simpatías, gente de, de más edad, pero lo que era el núcleo en el que estábamos, se ha se ha apalancado. Ah, ya lo tenemos, ya está, venga. Y van a por todos los sitios qué alegría que gobierna la CUP en mi pueblo. vale Pero como, como no hagas un poco más, pues a lo mejor ellos y nosotros, yo también. ¿eh? Pero como no hagas un poco más, a lo mejor nos creemos que, que no hay más gobierno de la CUP. Después pues no, no, no puedes ir explicando, esa alegría que tienes. no Es entre todos, o tenemos, nos tenemos que poner, si no, no va a seguir. Bueno, Vigar en de nos ha llegado de la Prest. la Ah. Ah, no eski, A ver, ni konbenzimentu dozu eh, EH eh, da dakat EH e Bilduko jendeak e, dagola dagoen lekuan, jakin da dagola herritaren zerbitzura. Eta ez eh, beste interesen zerbitzura. Eta egila da guk e, eh, aposto inbalimadu mantentzeko restruktura batzuk, ba izan da aldatzea oso zaidalako, batzu funtzionatzen dutelako. Por ejemplo, emakumeen e, eh, batzordean aiko funtzionatzen du baina batez ere, in, ma, independentzia osoa dutelako eta ibiltzen dira bere kabuz eta egia da partizipazioan e, gazten falta sumatzen dela, baina bueno, esperientzia polita baitugu. Gazteguneak oso ondo funtzionatzen du eta gehiho iteko asmoa daukagu. Eta emakumeen etxea, por ejemplo, ni ustelen esan dute oso e, gauza polita dala, baina bueno, evidentemente ontan ere emakumeen papea indartu gara dago eta ez dago ez, Baina, bueno, ni uste prestatua eh, atxe bildu da bola jarritzeko urte askotan eta gero eta eta honek ez dakara bueltarik izatez askotan botako gaitu uste nahiko dute baina, bueno. <laughs> Irakurko ditut hemen e, zuentzako ditudan askeneko hiru galdera gero daude bi e, julerentzat. Eso demora de que mate. Bueno, pues eh, yo leo las preguntas, eh, creo que tenemos que ir terminando, pero bueno, eh, uno, una persona dice, ¿la participación co como objetivo en sí mismo, pan y circo o empoderamiento ciudadano? Y una segunda pregunta, eh, demasiada participación puede suponer una sobrecarga de trabajo para el movimiento popular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se evita ese efecto ¿no? de sobrecarga al movimiento popular? Eh, y luego de otra pregunta dice, ¿creéis que se puede llegar al nivel 8 de la tabla de Yule eh, del sistema capitalista? Bueno, de, de, la, la tabla que nos ha traído Yule sí, del sistema que yo no lo había visto nunca, o sea, para mí ya es la tabla de Yule. Del sistema eh, capitalista, creo que pone, parece que limita el poder popular, es más, ¿es contradictorio a él? ¿Hasta dónde se puede llegar en este modelo? La letra no la entiendo, este, actual. ¿Dónde se puede llegar a este modelo actual? Y luego hay una tercera pregunta. Joder, eh, vaya letra. De médico. ¿Dónde eh, se está teniendo? Erriboterea, democracia ordescazayare en botere egiturak de seguin. ¿Eta, cudeaqueta político a no lavait? ¿Eritartú, vada? ¿Sacaban a chea, físico aquí? Bueno, Osea, bueno e beste bi hauek erantzun gutu, bai, bai, esaldi bai, bai, batekin. Nik ulertzen dut hau, komo, bai, desegituratu pixka demokrazia ordezkatzaiaren egiturak eta erabili e, beste ba, demokrazia parte hartzaile edo hori egiteko edo, baina, bai, bueno, da, ba, bai, bai, bai. ere. Bai. Nik uste te azkenekoak inaziko osagarria diala. Nik uste te ordezkatzailea hor dagoela, nik uste te erabakiatzuk perspektiba global batekin hartu behar diala eta hortarako bali joutela. El señor Rekistukensen, Orsas, Piso, en un punto de este orto quiere, eh, lo orto verdad, eh, parte de la teoría, iría a usted, empoderamiento a la nosquí eh, el burgua, esta participación como objetivo en sí mismo, eh, Pan y Circo, yo creo que hay que partir de la participación, pero evidentemente sabiendo, antes lo he dicho y lo iré siempre, sabiendo hacia dónde queremos ir, pero es que aquí está muy lejos y. Hace, hombre es que es que hay que tenerlo muy claro ¿eh? esto no, no es ni un día ni otro y yo creo que no hay ningún eh, nadie que tenga que gobierne en ningún sitio que pueda decir bueno yo he hecho todo lo que quería hacer porque eso es que es ciencia ficción pero es verdad que el objetivo tiene que ser ese y el empoderamiento se puede dar nosotros el empoderamiento que hemos dado en la casa de las mujeres o en el Ausogune esa autogestión total existe o sea que eso hay que llevarlo a otros ámbitos eta nik uste beste partizipazioa ez da sekulan nekatu beharrik, ez daka, e, nola jartzen e, bueno, ba, e, ez beste hau zabada, e, diskurtzoa partartzaren ezke, danak erabiltzeu, e, partizipazioa gora eta bera, oza, ehor erabiltzen du, eta azkenian askatu itezea diskurtzorekin. Baina benetako partizipazioa izan behar du, eguneroko dinamika, ba, bon, hori gila ustez bezala, noiz benka jun beharko e, zu, egin beharko ituzu, eta gauza normala bezala. Eta, desde luego, eh, no, eamateko gure modeloa aurrea, nik uste modeloa ekonomikoare ere behar dela eta ni pertsonalki, eta hau, oh, nire gauza pertsona da, Euskal Herri independente batean, asko zerrexago izan, izan izateke, e, estatu barrun egon baino. Orrun, nik lotzen ditut, modelo berri bat, estatu propio bat, eta horrekin parte hartzea e, modelo horren hartaz nagusia bezala. Eta uste danak erantzun dituela lagun-lagun. Na, lo ditxotu en, euskera, pero bueno, gutxe hori bera... Mira. Empoderamiento, sí, eh, no nunca hay tope de participación, lo que sí hay es un discurso de participación que puede cansar a todo el mundo, porque todo el mundo utiliza, o sea, son palabras vacías muchas veces, y desde luego para conseguir un modelo que queremos defender, mucho más fácil, una escalería dependiente y desde luego en absoluto capitalista y con otro modelo económico. Pan y circo, se puede quedar en un espectáculo de pan y circo, y está pasando en algunos sitios, sí. Sí, es una proporción muy pequeña, muy teledirigida, en la cual solo participan unos técnicos puntuales. O Hay, hay, hay ciudades en las que se hace un sorteo y en cada barrio, pues, uh, en los consejos de barrio, pues uh, van 21 personas por, por un sorteo por, por el censo, de las cuales 14 o 15 pues, uh, en el momento dicen, uy, no, yo no quiero ir, se ausentan. Y acaban yendo los seis que tienen interés y hasta está. Eso puede acabar siendo pan y circo. Tenemos que trabajar para que no sea pan y circo, para que haya mucha más, muchas más cosas para, para decidir. ¿no? Si al final se puede decir todo en el momento. Eso es cuando, cuando conocimos ahí, es, es cuando lleguemos a Ítaca. ¿no? Cuando llegamos a Itaca es cuando podemos decir todo. Está lejos. El movimiento popular está, 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 está. Ahí vamos a llegar. Y si el movimiento popular se puede desgastar estando en todos estos procesos, yo creo que es que al revés, el movimiento popular tiene que estar en todos estos procesos porque son la realidad cotidiana. Si no está en estos procesos, está, está viviendo en una burbuja en cuatro temas puntuales que, que, que no van a más. Y por tanto, que, que, creo que también se tiene que empoderar nuestro movimiento popular de, de la realidad más inmediata que que a lo mejor eh, nos encontramos que la, la, la juventud dice no me, no me preocupan la, las cloacas no me preocupa que, que el agua sea municipal o sea de, de otra empresa privada tenemos que conseguir esa conciencia eso también pasa por proyectos educativos también que eso hay en algunos sitios que están haciendo pues combinar proyectos educativos eh, para realizar procesos participativos que también haya los niños que acaben votando también cantidades más significativas pero intentar ya, ya desde pequeños que empoderarlos desde pequeños, ¿no? Que, que vayan acostumbrándose a, a, a tomar unas decisiones, que, que si acostumbras a la gente a poder decidir, cuando alguien vuelva a esa posición que está ahí, poniéndonos trabas constantemente, cuando vuelva a gobernar, pues que si la gente se lo ha creído, pues que al menos la estrese, ¿no? Que decimos ahí, que entramos en el Parlamento como CUP para estresar a... para chuchar a la derecha y estresar a, a la pseudo izquierda, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? De que... Si volvemos a estar en la posición, pues que, que al menos la gente haya ganado algo, esa voluntad popular de intentar decir las cosas, ¿no? Y, y ese es el combate. Una, no perder, y, y dos, ganar a la gente, o mejor, ganar a la gente y ya está. Y, y, y yo creo que el, el trabajo institucional es que jamás puede ser el objetivo, es una herramienta más, pero es que tiene que ser complementario a, a el movimiento, al movimiento popular. O sea, no podemos dejar en manos de, del trabajo institucional todo esto. Es que de verdad el motor está en el movimiento popular. Otra cosa es la herramienta que se pone a nuestra disposición con las instituciones eh, cuando tenemos capacidad de gobernar, ¿no? O desde la oposición. Allí donde estemos, cada uno en su ámbito tiene que trabajar. Y desde luego, estas instituciones yo creo que es eh, bueno, una herramienta más que tenemos para conseguir el objetivo, que es que de verdad el modelo sea que sea el pueblo el que está gobernando, ¿no? Pero tienen que ser complementarios. O sea, nadie puede entender que con estamos en instituciones ya hemos llegado. Y ese riesgo podía existir, yo creo que se le está dando la vuelta y, y bien, pero bueno. Bueno, no, bueno yo, sin más, hay es lo que hemos dicho un poco antes de la democratización, ¿no? Al final, si no tienes, es decir, muchas veces separamos el movimiento de la calle o, o la protesta, digamos, en la calle de las instituciones que no están separadas. O sea, el movimiento en la calle se hace para que se institucionalice y se ponga en poder lo que tú estás pidiendo. Por tanto, no, no se puede separar, ¿no? Y de hecho, porque lo que decimos es que la democratización y en ese sentido el empoderamiento del pueblo no puede existir si no tienes las instituciones. Porque son las instituciones, o sea, una hacienda, quiero decir, sin una hacienda no funciona nada. Pero una hacienda es tanto pueblo como Estado. Son las dos cosas. Es el, la riqueza que producimos nosotros, el pueblo, que se recoge y se distribuye. O sea, no hay una separación. Digamos, muchas veces esa separación que hacemos entre movimiento popular e instituciones, es un poco trampeado manipulado, o sea, es una dinámica, ¿no? Y sin esa dinámica, otra cosa es que una de las preguntas muy interesantes aquí, que no da tiempo a responder porque es complicada, pero es cómo hacer esa dinámica, o sea, no la tú es muy endua, esta institucionalización, ¿no? Cómo hacer esa dinámica, pero es que van las dos juntas, vamos, yo creo en, en procesos de democratización y no hay vuelta, habrá que eh, inventar cómo se hace eso, ¿no? Pero Bueno, ya se está haciendo. Es que tú, este quedó e, daukazuen ba, besterik gabe hemen eh? utziko dugu e, hau ez da punto final hau punto eta segitua da jarraituko dugu asko aukago ez da Gai honi buruz guztion artean eta eta bueno jakin dezazuela gure prozesu honek aurrera jarraituko duela espero dugu gaurko saio hau balio izatea elementu ezberdinen inguruan apur bat gehiago egunerokotasunak eskaintzen diguna baina apur bat gehiago sakontzeko eta bueno badakizuen on gauden e, kalean eta bilboku udaletzean baita ere orduan bueno ateak e, zabalik venga agur